Mi nombre es Rogelio González Orendain. Yo soy de San Sebastián y pues allí ya tengo años de lucha, sobre todo en la época de la transición, desde el año 75, 76, 77. La lucha era un poco más fuerte, más que con libros, porque la estamos en una zona pues parecida a la de aquí, ¿no? Del separatismo y del marxismo ahí en San Sebastián. Entonces era una lucha más fuerte. Luego yo estaba ya muy fichado por la ETA. La policía me avisó también que había un comando detrás de mí y pues me tuve que ir a México. Me fui en el 82, a finales ya 83 casi, y allí llevo ya pues todo este tiempo, hasta el día de hoy. Allí en México estuve trabajando en varios oficios, pero luego me conecté con don Salvador Borrego, el que todos conocen, el del famoso libro Derrota Mundial. Y pues yo empecé a leer los libros de don Salvador Borrego y me fascinaron también. Y entonces luego yo dejé mis trabajos y me dediqué de lleno a tiempo completo a Salvador Borrego. Entonces yo ahora estoy allí en México con don Salvador Borrego como el agente de ventas. Y bueno, ahí don Salvador y estos pues me tienen como el agente estrella, me dicen, ¿no? Entonces se hace un poco por la causa, porque ya saben que de esto de los libros pues no se vive, no da mucho para vivir, pero pues sale uno justo, pero se hace por la causa, ¿no? Entonces ahí en México me dediqué yo a vender los libros de don Salvador Borrego y algunos que nos llegaban de aquí, de los de Pedro, de Fuerzas Nuevas de Madrid, de otros lugares que intercambiábamos. Y yo tengo ya una cadena, digamos, una cadena de clientes en toda la República Mexicana. Allí hay librerías no solamente en México, sino en la provincia, en Guadalajara, en Monterrey, en Aguascalientes, en Zacatecas, en varias ciudades de provincia, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla. Yo salgo una vez al mes, me estoy 10 días, 20 estoy en México vendiendo en México y 10 estoy fuera. Y me llevo un saco de libros de esos militar que pesan mi espalda 60 kilos y luego llevo una mochila de estas pequeñas que pesa unos 30 kilos, o sea, casi aproximadamente unos 90 kilos, a veces llevo creo hasta 100, y me voy lleno y luego regreso vacío, ¿no? Y con dinero y con cheques, algunos cheques posfechados que me dan los libreros. Entonces tengo ya una cadena de clientes y lo que se ha conseguido allá es que las librerías no necesariamente son de los nuestros, ¿eh? Así como aquí vendemos pues más bien librerías de los nuestros, ¿no? Fuerza Nueva, Falange, aquí yo me he metido en librerías que son de gente, de libreros que no necesariamente son de nosotros, de nuestras ideas. Entonces ellos me compran, he hecho la lucha y me compran y ven que lo venden y me vuelven a comprar y vuelvo a viajar y me vuelven a comprar. Porque ven que don Salvador, gracias al nombre de don Salvador Borrego, que tiene 94 años y sigue en la lucha, él ya es un hombre famoso en México y gracias a eso me compran y vuelvo a ir a las ciudades y me vuelven a comprar. Entre los libreros hay de todo. La mayoría son indiferentes. A ellos les da igual la ideología que sea, nuestra o no, mientras ganen dinero. Esos son la mayoría. Hay unos poquitos libreros que también son de los nuestros, que me compran por simpatía y también porque se vende. Y hay una minoría de libreros en México que son incluso de izquierdas, me lo han dicho ellos mismos, socialistas, del PRD, incluso masones. Me han dicho, es fulano tal, es masón, me han dicho, pero dicen ellos que son abiertos a todo y me compran también ellos. Me dicen algunos, pues yo no pienso como vosotros, yo no estoy con vuestras ideas, pero vuestro material es bueno y vuestro material me lo piden. Entonces, como yo soy abierto, dicen ellos que son liberales, que son democráticos, que ellos venden de todo, algunos de estos, no todos, pero algunos izquierdistas, entonces también he logrado meter nuestros libros en algunas de esas librerías que son gente de ideas de izquierda también, y masones también, que lo compran por negocio y porque se lo pide a la gente. Entonces, pues más o menos esa es mi trayectoria y ahora yo, como tengo a mis padres en San Sebastián, pues vengo aquí, he venido cada 4 años, por lo caro del avión, yo eso no puedo venir más, voy a ver si puedo venir un poco más, y cada vez que vengo también me traigo libros cargando, que algunos los he vendido por ahí en el País Vasco, en Santander, Burgos, que es la zona donde me he movido más, en Madrid, y ahora los que me quedaban los traje aquí a Barcelona también, a cambiar con Pedro, ¿no? Entonces esas, digamos, ya me conocen un poquito mi lucha, ¿no? La que hago yo ahí en México. Ahí hay unos puestos en el Latino, en el centro de México, que son como de periódicos, como los que venden aquí periódicos, pero esos venden libros, son mis mejores clientes.
esos diario venden uno o dos o tres libros de Salvador Borrego o del mío, que es este el que vamos a aprender. Y rápidamente yo paso ahí diario y diario se lo repongo. A mí, yo ya les digo, no hace falta que me compren mayoreo. Algunos editoriales dicen, no, si no me compras 20, no me llames. Si no me compras 40 de un golpe, no. Yo por un libro les digo, ¿qué vendiste nada más un derrota? Venga, al día siguiente, ahí está tu derrota, venga, me lo paga. Y al día siguiente, quiero dos derrotas, quiero dos del tuyo, quiero dos del otro de Borrego. Y así es una labor un poco de hormiga, pero en los mejores puestos del centro de México, que son esos puestos que les digo que son como de periódicos, porque están en la calle, se ven, es donde más se vende. Los libros, y yo se los traigo hasta de uno en uno, a veces hasta me piden 10 de un golpe porque se han vendido. Entonces más o menos ya saben un poco cuál es la lucha mía, y ahora les voy a hablar un poco de lo que yo he investigado en todos estos países de nuestra Iberoamérica. Yo le llamo Iberoamérica o Hispanoamérica también, ¿no? Iberoamérica, porque aquí en mi libro incluyo Brasil y Portugal, y cómo estos pobres países que son hijos de la madre patria España, pues han sido golpeadísimos por la conspiración judeo-masónica, ¿no? Entonces, empezando ya a hablar de este libro, este es el que escribí yo, es mi primer libro, me hizo el prólogo don Salvador Borrego, y eso también me ayuda a venderlo mucho por México. Es una serie de capítulos de todos los países de Iberoamérica. Empiezo, por supuesto, con México. Empiezo con México y termino con España, ¿no? Empiezo todo el siglo XIX mexicano, incluso me voy un poco más atrás, algo del siglo XVIII, empiezo la conspiración de estos países, principalmente en los siglos XVIII y XIX fue la masonería, muy fuerte, porque allí en México hemos tenido un gobierno de 71 años del PRI, corruptos, ladrones, masones, todos son masones. Ahora ya llevamos 8 años que no ha cambiado mucho, de la centro-derecha le llamo yo, así como el PP de aquí, el Partido Popular de aquí, es el PAN de ahí, el Partido de Acción Nacional, que es un partido de centro-derecha, en el cual mucha gente tenía esperanzas, pero luego se han ido divagando esas esperanzas, porque en realidad no ha cambiado mucho en México, sigue siendo el poder de la masonería, aunque ahora gobierna un presidente de centro-derecha. Porque ya sabemos que la masonería se mete tanto en la izquierda mayoritariamente, pero también en la derecha, en el centro derecha o derecha, también se mete mucho la masonería, ¿no? Entonces empiezo esta historia con México desde la expulsión de los jesuitas. Es el primer golpe masónico, ¿no? Había a España, allá en México, sobre todo en México, en otros países menos de Iberoamérica, le odian mucho a España los malos mexicanos o los ignorantes también. El pueblo es muy ignorante. Entonces, allá desde niños les meten en las escuelas que España es lo peor, que España vino a conquistar, que vino a arrasar, que vino a robar, que vino a violar. Eso se lo meten desde los niños y continúan en las universidades con los de 17 y 18 años. Bueno, hay autores mexicanos muy buenos que son hispanistas que dicen lo contrario, y efectivamente España evangelizó, claro, yo les digo, toda conquista tiene guerra. Y efectivamente hubo la conquista de Hernán Cortés, claro que causó muertos, pero después hubo 300 años de paz, que no la han tenido en 200 años que van a hacer de independencia, no la han tenido esa paz. Y sí hubo con España 300 años de paz. Hubo las tierras comunales, las leyes de Indias, que han oído hablar, ¿no? Los reyes católicos promulgaron aquellas leyes que se prohibía que a los indígenas se les maltratara, que se les explotara, que estaban los visitadores, que mandaba el virrey por todo entonces la Nueva España para estar viendo de que no explotara el español a los indígenas. Claro, no vamos a negar que sí había algún que otro español, que un territorio tan grande como era México entonces, mucho más grande, el doble de lo de ahora, porque agarraba más de la mitad de Estados Unidos, entonces, claro, siempre va a haber un español que iba también a hacer negocios y a explotar, pero la mayoría de los españoles iban a evangelizar, y los misioneros, ¿no? Y curiosamente hay un escritor argentino, creo que tienes ahí algún libro, Norberto Ceresole, que habla, y don Salvador Borrego traspasó de Norberto Ceresole a un libro que se llama Disolución Social, creo que también lo tienes ahí, de cómo curiosamente los españoles que más al principio de la conquista explotaban al indígena, se ha comprobado históricamente que eran de origen sefardí, o sea, eran sefarditas, judíos españoles, algunos quizá falsos conversos, y otros no, quizás no conversos de verdad, pero no les quitaba su origen sefardí, y eso se ha comprobado que eran los que explotaban más al indígena, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a sacar el tema de la conspiración. Esto es un poco de la introducción de la historia de México. En esos 300 años, España forma cuatro grandes naciones, cuatro virreinatos. El virreinato de la Nueva España, ahí viene un mapa en mi libro que lo van a poder ver, que abarcaba lo que ahora es, desde por el norte, abarcaba lo que ahora es California, en Estados Unidos, Nuevo México, Texas, Arizona, parte de Wyoming, parte de Kansas, parte de la Florida. Todo eso era la Nueva España, hasta allí llegaba. Y por el sur, el virreinato este terminaba en Panamá. O sea, era un virreinato con un virrey mandado por el rey de España. Ese era el virreinato de la Nueva España, que se llamaba entonces, que lo que ahora es México, bueno, lo que ahora ya no es México, porque a México lo han mutilado por el norte y por el sur, que es lo que vamos a ver ahora, las conspiraciones masónicas. Luego estaba el otro virreinato que se llamaba de la Nueva Granada. La Nueva Granada se le llamaba a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y parte de Brasil también era ese otro virreinato. El tercer virreinato era el de Lima, o Perú, que era el Alto Perú, que es lo que ahora es Bolivia, y el Bajo Perú, porque da al mar, que es lo que ahora actual es Perú, y tenía independiente de ese virrey de Lima en la Capitanía General de Chile, que es alargada hacia el sur. Y por último estaba el cuarto virreinato del Río de la Plata, que se formó ya tardíamente, en 1776, que era lo que ahora es Argentina, Uruguay, Paraguay y algún pedacito de Brasil, que luego Brasil les ha ido quitando en otras guerras del siglo XIX a estos países. Entonces eran cuatro naciones que España había formado la religión católica, las había formado en un nacionalismo, el nacionalismo allí era la mezcla del español con el indígena, ¿no? El mestizo. Y luego se habían formado estos cuatro virreinatos y llegaron a la época de la independencia. Claro, hay que decir aquí que la independencia la provocó la masonería. La masonería norteamericana y la masonería inglesa no podía consentir que España, que esos cuatro países que eran digamos, de raza española y de lengua española y sobre todo de religión católica, no podían consentir que fueran cuatro grandes naciones. Entonces es ahí donde empieza la cosa, ¿no? Bueno, un poco antes de la independencia, ya en 1767, los misioneros jesuitas eran los más valientes, la orden fundada por San Ignacio de Loyola, el vasco de Azpeitia, que había llegado sus jesuitas a México, iban a los lugares de mayor peligro, habían conquistado con el Evangelio todo el norte de México. Lo que ahora es Estados Unidos, la parte sur de Estados Unidos, todo eso lo hicieron los jesuitas y los indios los querían. Pero las 13 colonias de Estados Unidos se habían independizado, como saben, y veían con recelo toda esa frontera con la España, todavía era España, la Nueva España, y veían a los misioneros jesuitas ahí evangelizando al indio, lo que ellos no podrían hacer después, sino matarlos. Después de quitarle esos territorios a México, ellos a los apaches, comanches y a todas esas tribus que estaban allí en esos territorios las fueron exterminando, los anglosajones, protestantes y masones. En cambio, los jesuitas, misioneros españoles, los estaban convirtiendo con el Evangelio. Entonces, el odio de la masonería contra los jesuitas, pues bueno, supongo que ya conocen aquí en España, el conde de Aranda, ahora don Salvador Borrego en América Peligra, procedía de una familia de falsos conversos, de aquellos que habían expulsado los reyes católicos de España en 1492, pero que había habido algunos que se habían convertido a mentiras y se habían quedado en España, practicando la religión de Moisés a escondidas y se casaban un falso converso con una falsa conversa. Así era este Pedro de Abarca y Bolea, conde de Aranda, que llegó a ser primer ministro del rey Carlos III, descendiente de una de esas familias y por supuesto masón. Él empieza a meterle en la cabeza al rey Carlos III de que los jesuitas conspiraban contra el Estado y que había que expulsarlos. Ya antes habían sido expulsados de Portugal y de Francia, también azuzados por la masonería. Y efectivamente Carlos III los expulsa de España y de todos los territorios de América. Es ahí donde es el primer gran golpe de la masonería contra toda Iberoamérica. Ahí se perdió porque todavía había muchas tribus indígenas que estaban en las selvas que no se habían todavía convertido al catolicismo ni se habían adaptado a la sociedad novohispana, española, mestiza, ¿no?, de aquella época. Entonces es ahí el golpe cuando los jesuitas, que los querían mucho, los expulsan, que eran los que se metían en los lugares del norte más peligrosos, el primer golpe de la masonería. Luego vendrá la independencia, y ya hemos dicho que la independencia tuvo mucho que ver la masonería en todos los países de Iberoamérica. La masonería estuvo interviniendo para que España perdiera. Todos conocen, yo creo, el famoso golpe de Riego, ¿no?, el comandante Riego, masón,
que estaba España en 1820 preparando una escuadra para salir del puerto de Cádiz rumbo a América, porque en México la guerra de independencia la estaban perdiendo los independentistas y estaban preparando España un ejército que iba a salir de Cádiz para ya recuperar México. Pero de pronto este Riego se subleva con esas tropas y evita que esas tropas españolas llegaran a América. O sea, así es como la masonería actúa traidoramente dentro del gobierno español para digamos, perjudicar a España. La masonería siempre ha sido anti-española y anti, diríamos, iberoamericana. Todo lo que le suena a hispano, a católico, la masonería es enemiga. Pero sin embargo, la masonería ha sido muy buena con Inglaterra, con Estados Unidos y, por supuesto, con Israel. Es el país también al que ellos favorecen, ¿no? Ahí están Estados Unidos, Inglaterra y Francia, los tres países donde más fuerza tiene la masonería y los tres países que son títeres del judaísmo, ¿no? Y todos sabemos también, hemos leído de la Segunda Guerra Mundial, cómo los países de la masonería, Estados Unidos e Inglaterra, son los que vencieron a Hitler y salvaron al comunismo. Ahí lo dice Don Salvador muy claro en el libro Derrota Mundial, cómo la Rusia estaba acabada y eso que eran divisiones y divisiones que lanzaban al combate los soviéticos y los alemanes eran casi 5 a 1, 5 rusos contra un alemán. Y aún así ganaba Alemania, pero claro, hasta que Estados Unidos le mandaba tanques, aviones, municiones, fusiles, y al final le abrió 6 frentes, no segundo frente, como suelen decir la propaganda oficial. Como dice Don Salvador, el primer frente era el de Rusia, el segundo frente era el de Normandía, el tercer frente ya estaba en Italia, había otro frente, cuarto, en Grecia, el quinto frente era en el mar, y el sexto frente era en el aire, las ciudades bombardeadas de Alemania, que arrasaban fábricas y que mataron a tantos alemanes de población civil. Entonces las potencias masónicas apoyaron, como es normal, a Israel y a el comunismo. Pero bueno, vamos a volver un poco ahora a Iberoamérica, seguimos con Iberoamérica. México, una vez independiente de España, en 1821, es proclamado allí, hay un emperador, Agustín de Iturbide, que él quería seguir, él era hijo de españoles, era hijo de un vasco, Iturbide, y de una mexicana también, hija a su vez de vascos, Arámbulo. Iturbide y Arámbulo, este es el que hace la independencia, él no era masón y estaba desligado totalmente de la masonería. A Iturbide, claro, se le considera traidor en España, porque era un oficial del ejército español, criollo, nacido en América, pero él no estaba con las ideas de la masonería. Él quería hacer un imperio mexicano que era todavía muy grande, que llegaba allí desde el sur de Estados Unidos hasta Panamá, y quería ser una potencia fuerte para hacerle un poco la contra al poderío norteamericano, anglosajón y protestante. Y él incluso ya tenía conversaciones con Simón Bolívar, que también había independizado. Bolívar en un principio fue masón, después rompió con la masonería cuando vio la porquería que es eso de estar allá adentro. Entonces Bolívar gobernaba la Gran Colombia, se llamó después de la independencia la Nueva Granada, que eran un solo país también, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y luego, pues ya hemos dicho, el Alto y el Bajo Perú, Perú y Bolivia también, y Argentina, Paraguay y Uruguay. Paraguay es la primera que se separa, también por medio de la masonería de Inglaterra. Conspiran para que esos cuatro países que se habían independizado de España se hicieran todavía más pequeños. Se hicieran en vez de 20 naciones, como son ahora, ¿no? Y pero no solo contentos con dividir esos países, bueno, Iturbide es derrocado, ¿no? Empiezan las guerras civiles en todos los países, ahí hablo, yo empiezo con México, luego sigo con Centroamérica, encontramos un siglo XIX turbulento, no solamente en España, como saben, en la historia de España el siglo XIX fue turbulento, hubo cuatro guerras civiles, las famosas guerras carlistas, tres, y la guerra de los realistas, la de 1820 al 23, cuatro guerras civiles, y si consideramos que a mí en el Colegio de los Jesuitas de San Sebastián me enseñaban los profesores de historia que la guerra de independencia de las colonias americanas era también una guerra civil, porque era el enfrentamiento de españoles de España contra españoles nacidos en América. Entonces sería otra guerra civil más, ¿no? Aparte de la invasión de Napoleón. Y luego, entonces España también, ahí viene todo eso, se hace pedazos en el siglo XIX, es el objetivo de la masonería, pero en México le pasa lo mismo. En el siglo XIX, inmediatamente de que se va a España, empiezan pronunciamientos militares, golpes de Estado, revoluciones,
de liberales contra conservadores. Principalmente los liberales son apoyados por Estados Unidos, los conservadores, como pasa siempre, no tienen apoyo de casi nadie, o a veces les apoya a alguien, pero luego los dejan de apoyar. Pero es ahí donde entra la masonería más fuerte después de la independencia, en estos países. En México hay un hombre que los gobiernos masónicos y revolucionarios, incluso este gobierno de centroderecha que hay ahora, lo consideran como un dios, lo adoran como el héroe número uno. Ese se llama Benito Juárez, han oído hablar ustedes. Bueno, pues no hay hombre más traidor y más antimexicano que ese. Para los verdaderos historiadores mexicanos como Salvador Borrego, Salvador Abascal y otros, es todo lo contrario de lo que le dicen a los muchachos en las escuelas. Benito Juárez era gobernador de Oaxaca en 1846, cuando la invasión norteamericana, y no hizo nada para que México se defendiera de los ataques norteamericanos. México pierde los territorios del norte, en 1836 pierde Texas, por una emigración. Es importante las emigraciones. Fíjense, ya allí Texas era un territorio que había heredado México de España. España se lo había dejado al irse. Y inmediatamente de que se va a España, empiezan a entrar inmigrantes anglosajones. Entonces no había fronteras, pasabas por el monte, por los ríos, había algún que otro soldado ahí, ya mexicano, ya se había independizado de España, y comienzan a entrar cantidad de anglosajones y empiezan a formar allí sus ranchos, sus territorios en Texas, que era una tierra riquísima. Entonces lo veían con una ambición tremenda y decían, no, esto empezaban a ser ya más los que hablaban inglés, los que eran protestantes, que los que eran hispano-mestizos o católicos en aquel territorio de Texas. Entonces, la Constitución de 1824 de México prohibía la esclavitud, había prohibido que no hubiera esclavos negros. Y entonces los tejanos, bueno, que no eran tejanos, traían sus esclavos, porque en Estados Unidos todavía estaba la esclavitud hasta Abraham Lincoln, hasta 1860. Entonces llegan a esas tierras con sus esclavos y empezaron a tener roces con el gobierno de México, diciéndoles que ellos no podían tener esclavos. Entonces, cuando ese grupo de inmigrantes proclaman la independencia de Texas en 1836. O sea, fíjense también la fuerza de la emigración ya en esa época. Ellos proclaman la independencia, va el general Santana a combatirlos y los vence en dos batallas. Una en el Álamo, la famosa película esa del Álamo, en Texas, en San Antonio del Álamo, y otra en la de Goliat. Y luego Santana persigue a Samuel Houston, el norteamericano este, emigrante, lo persigue hasta la ciudad que hoy lleva su nombre, Houston, Texas, para darle ya el remate. Pero curiosamente Santana, ya hemos dicho que inmediatamente después de la independencia la mayoría de los militares mexicanos eran masones y los políticos, Santana era también masón. Entonces ahí cuando Santana recibe la orden masónica de que debía de traicionar a su patria, que era México, y de que Texas se debía de perder para siempre. Entonces Santana, que estaba ganando la guerra de Texas, a las 4 de la tarde, yo no he visto una cosa igual, decide echar a dormir al ejército mexicano, allí en un descampado y cerca de un bosque, sin revisar el bosque. Entonces a las 4 de la tarde echa a dormir el ejército, se echa a dormir él, y efectivamente en el bosque estaba escondido Samuel Houston, se lanzan una minoría de los tejanos, si es que se les puede llamar, porque eran emigrantes americanos que vivían en Texas, se lanzan contra el ejército mexicano y lo agarran durmiendo y le hacen un descalabro total y hacen prisionero a Santana. Santana había recibido la orden masónica de dejarse ganar esa batalla, y después muchos tejanos querían matar a Santana porque él había ganado en el Álamo, había matado a todos del Álamo, y entonces lo querían colgar, pero este Samuel Houston, muy, muy, muy astuto, hermano masón de Santana, dice, no, 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 Santana es más valioso vivo. Y empezó a hablar con él y le dijo, no, si usted firma la independencia de Texas, lo vamos a dejar en libertad y me firma ahora aquí la independencia. Entonces, como Santana era masón y Houston también era masón, se entendieron entre hermanos, Santana firmó que del territorio de Texas debían de salir todas las tropas mexicanas. Bien es sabido, los que hemos estado en el ejército, que cuando un superior está preso, no debes de obedecer las órdenes. Si tu capitán, si tu comandante está preso del enemigo, ya queda inválida su orden. Entonces, Santana, que estaba preso del enemigo, mandó una orden por escrito a un general, Vicente Filísola, de origen italiano, mexicano de origen italiano, pero también era masón, y este Vicente Filísola obedeció la orden y retiró las tropas de Texas, dejándoles Texas para los emigrantes norteamericanos hasta el río de las Nueces, no el río Bravo como es ahora, el río de las Nueces, que está un poquito más arriba. Entonces, vemos ahí la conspiración masónica para desmembrar a México, el entendimiento entre Santana, traidor,
nacido en México, pero le llamamos anti-mexicano, masón, y su hermano masón Samuel Houston, nacido en los Estados Unidos. Después vendrá la otra guerra, la de 1846, que será ya el declive de México, en el cual le invaden México los norteamericanos porque Santana no había aclarado dónde estaba la frontera. España siempre había dicho que la provincia de Texas terminaba en el río Nueces, que está a la altura de Corpus Christi, y no en el río Bravo, que está unos kilómetros más abajo. Entonces, como no se aclaraban, los americanos dijeron que estaban los mexicanos invadiendo, porque estaban más arriba del río Bravo, y con esa excusa débil organizaron la guerra de invasión, y también porque Texas proclamó su anexión a Estados Unidos, que era su plan, y entonces México protestó, y con esas pequeñas excusas invadieron todo México, la guerra del 46, fueron hacia California, que era lo que más querían. California es el estado más rico de todos los Estados Unidos. Hay oro, hay plata, hay minerales, hay un campo precioso donde se siembra, hay mucha pesca porque da el mar Pacífico. Dicen que California es solo más rico que todo el resto de los Estados Unidos. Entonces, rápidamente California lo perdió México en esa guerra, invadiéndolo los Estados Unidos. Pero los mexicanos no peleaban mal. Entonces, no estaba todavía Estados Unidos tan fuerte como ahora. Estaban peleando bien, pero los oficiales mexicanos, de pronto, cuando estaban en plena batalla, mandaban retirada. Y muchos soldados no entendían, pero pues si estamos ganando la batalla contra los americanos, ¿por qué nos mandan retirar? Porque estaba la tradición masónica. Ya sus oficiales, muchos de ellos masones, como Santana y otros, habían quedado de acuerdo en que México debía de perder esa guerra y que había que perder todo ese territorio que luego les quitaron, que fueron más de la mitad de lo que ahora es México. Los estados que hemos dicho, California, Texas, Nuevo México, Arizona, parte de Wyoming, parte de Kansas y Texas, y un poquito de Oklahoma. Todo eso es lo que le quitaron a México en aquel tratado de 1848, que ya nunca más se lo devolverían los Estados Unidos. Y aquel tratado también lo firmó un masón, qué curioso, ¿no? El general don Manuel de la Peña y Peña también era masón, porque Santana había huido, y estaba, de regente, lo pusieron a De la Peña, otro masón. Él se entendió con los americanos y firmó ese tratado de forma ilegal, porque decía la Constitución mexicana de entonces que no se podía firmar un tratado si no era aprobado por el Congreso de México, lo cual nunca existió, nunca ocurrió, y De la Peña les cedió esos territorios, y no fue una venta como cree la gente. Lo que pasa es que los americanos, dicen, ese tratado le iban a dar a México 15 millones de dólares como compensación de los daños causados en la guerra, pero no como una compraventa, porque hay muchos mexicanos incluso que creen que fue una venta. No fue una venta, ese dinero fue una indemnización por la guerra, y lo otro fue una cesión que le hace México a Estados Unidos por parte de este traidor De la Peña, y por también Santana, todos estos masones, que le ceden todos esos territorios del norte, ¿no? Entonces, el siglo XIX mexicano, México ya había sido roto por el norte y también por el sur. Centroamérica se separa de México, lo mismo con insidias masónicas, guerras civiles, ahí lo explico ya más detallado, porque si no nos alargaríamos mucho la plática esta. Pero lo más importante ahora, en los siglos XIX, no solo de México, sino de España, y de Portugal, y de Brasil, y de Perú, y de Argentina, es que en todos los siglos XIX van a encontrar yo le llamo un Benito Juárez. Juárez es el hombre que adora a los americanos y que adora la masonería, porque, bueno, él era masón, es el que hace las leyes de reforma. Esas leyes de reforma fueron inspiradas por Lutero. Lutero, que hizo en el siglo XVI la reforma. ¿Qué reforma? La reforma protestante contra la Iglesia Católica. Entonces, ellos sabían que Lutero le había dado un golpe muy grande a la Iglesia Católica al separar media Europa al protestantismo, como saben, la Europa del Norte, ¿no? Con las guerras de religión que hubo en Alemania y en todo el centro de Europa. Entonces, Juárez y todos estos masones sabían de eso, y le ponen en homenaje a Lutero leyes de reforma. Estas leyes de reforma habían sido hechas en una logia masónica de Nueva Orleans, se las habían pasado a un presidente masón que hubo antes de Juárez, llamado Valentín Gómez Farias. Este murió, pero las corrigió y las dejó escritas, y luego Benito Juárez las promulgó. Al promulgar estas leyes de reforma, le robaban a la iglesia todas las propiedades de la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino a los indios. A los indios le robaban las tierras comunales. Muchos mexicanos, cuando hablo de esto, dicen, le suena a chino. ¿Qué es eso de las tierras comunales? ¿Por qué? Porque a ellos en la escuela ni en las universidades les hablan de eso. Eso era la herencia de España. Antes hemos hablado de las leyes de Indias, de los reyes católicos. Pues los virreyes habían dicho,
desde la época de los reyes católicos, que se repartieran tierras después de la conquista a los indios y que tuvieran su autonomía municipal. O sea, que los pueblos eran pueblos indígenas completos, donde les daban 600 varas alrededor del pueblo en forma de caracol, que ahí no se podía meter ningún español ni nadie, solamente la trabajaban los indígenas y todos eran propietarios. Era como un socialismo nacional, en el cual eran todo el pueblo propietario y no podían, si uno emigraba del pueblo, no la podían vender. No podían vender, oye, te vendo mi parte, no, ahí se quedaba para todo el pueblo. Entonces los indios tenían mucho que comer, sembraban las patatas, los tomates, los pimientos, las cebollas, todo eso, y de ahí vivían. Por eso no había emigración a las grandes ciudades durante el virreinato, porque no había pobreza en el campo. Sin embargo, en la historia oficial de México, en la historia de la masonería, de los maestros comunistas, les enseñan que España vino a oprimir, a explotar, y que había mucha pobreza y miseria. Pero no les cuentan que esas tierras comunales fue España quien les dio sus títulos de propiedad, y ahí están en los archivos de la Nación, en documentos, con los sellos del virrey de México, dándole a tal pueblo título de propiedad, en la que ningún español se podía meter en esas tierras. Incluso los virreyes nombraban alcalde al hombre más sabio, entonces no eran como ahora estas elecciones que se gastan millones de dólares y de pesos para escoger un alcalde y luego el alcalde vive muy bien, no. Ahí se escogía por un consenso del pueblo, decían, a ver, ¿quién quiere? No, pues miren, aquí el hombre más sabio del pueblo es este indio, que es muy sabio, muy culto. Pues bueno, pues el virrey mandaba con sus visitadores el título de alcalde perpetuo, o alcalde hasta que se moría, o alcalde hasta que descubrieran un acto de corrupción y el pueblo lo quisiera derrocar, o alcalde hasta que ya cumplía tantos años que ya se le iba a la cabeza y ya no podía seguir siendo alcalde. Y eran honrados y se gobernaban ellos mismos, eran autonomías municipales indígenas. Bueno, pues todo eso es herencia de España, pero todo eso no se lo dicen en México a la gente. Hablan mal de España y dicen todo lo contrario. Bueno, pues esa era la herencia que les deja España cuando llega la independencia. Seguían funcionando las tierras comunales, los indios eran propietarios de esas tierras, y llega este Benito Juárez en las leyes de reforma y roba, con una ley roba todos los bienes de la iglesia, cantidad de iglesias y conventos fueron robados, pero también las leyes de los indios pasaban a ser propiedad federal, es decir, propiedad del Estado. Mucha gente no se explica, dice, bueno, ¿por qué Benito Juárez, si él era indio, por qué le hace eso, ese daño a los indios de México? ¿Por qué los odiaba si él era indio? Le digo, bueno, es que eso tiene una explicación masónica, le contesto a la gente. Estados Unidos, Juárez era títere de Estados Unidos. La masonería de Juárez le había llegado por ahí, por la logia de Nueva Orleans. Él admiraba a Estados Unidos, dice ahí Luis Ritz, es un historiador mexicano. Que él, esa nación que ha hecho alianza con nosotros, decía Benito Juárez sobre Estados Unidos, que era el país que le había robado la mitad del territorio mexicano en la pasada guerra de que acabamos de hablar. Bueno, pues Estados Unidos lo que quería era empobrecer a México, al campo mexicano. Entonces había que quitarles las tierras a los indios para que las tierras ya no produjeran. Y luego diría la gente de México, bueno, si esas tierras no producen, ¿de qué vamos a comer? Y Estados Unidos entraría ahí. Yo digo Estados Unidos, pero sabemos que detrás de Estados Unidos está el gran capital judío, la masonería, y que la mayoría de esos capitalistas son judíos, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, si tu campo no produce, yo te lo voy a vender. Por esa ambición capitalista, por esa ambición, se destruyen las tierras comunales de los indios para que México empezara a depender de Estados Unidos en la forma de comer. O sea, ya el campo no produce patatas y Estados Unidos llegaba, no te preocupes, yo te las vendo. No produce tomates, no te preocupes, yo te los vendo. Y así era el plan masónico de hacer depender a un país como México de ellos económicamente. O sea, todo lo contrario de lo que aplicó Hitler en Alemania, ¿no? Como saben, Hitler lo primero que hizo fue ayudar al campo, que estaba muy mal cuando la República de Weimar, ¿no? Y dijo, no, hay que ayudar al campo y hay que bajar los impuestos a los campesinos y que, por supuesto, los campesinos sean propietarios. Pero no, en México el plan de la masonería era al contrario, destruir el campo para depender, para que los que les den de comer sean los Estados Unidos, como está pasando hasta el día de hoy con el Tratado de Libre Comercio, que es un remate de todo aquello que pasó hace 150 años. Entonces allá en México les dicen a los jóvenes en las universidades, que la pobreza de aquellos países viene de España,
que España los conquistó, que España y España y 500 años de opresión, y eso es una mentira, y lo dicen también historiadores buenos mexicanos de nuestro lado. La pobreza viene de hace 150 años, cuando llegaron todos estos masones, Benito Juárez en México, y ahora nombraré a otros en toda Iberoamérica, que hicieron lo mismo, destruyeron el campo de sus países para depender económicamente de Estados Unidos y del gran capitalismo judío. Entonces, la destrucción del campo causa eso, la pobreza del indio. Y es a raíz de esa destrucción del campo cuando el indio, y ya no solo indios, sino mestizos, empiezan a emigrar a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en su pueblo se morían de hambre, cosa que no pasaba cuando España gobernó aquellos territorios. Se empezaban a morir de hambre los pueblos y dicen, pues vámonos a trabajar a la gran ciudad, a la Ciudad de México, a la ciudad de Guadalajara, a la ciudad de Monterrey. Por eso esas ciudades han crecido de una forma exorbitante. México tiene ahora en la actualidad 18 millones de habitantes, más las ciudades limítrofes son como 25 millones con las ciudades que están alrededor de México. Tienen municipios aparte, pero son ya tan juntas de México que forman un conglomerado humano de 25 millones. De pobres hay mucha gente, bueno, también hay gente muy rica, ¿no? Allí sí que hay una oligarquía, ¿no?, en la que el país está compuesto de gente muy, 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 muy rica y de gente muy, muy pobre. Y no existe casi una clase media, muy pequeña. La clase media es muy pequeña. Eso es el triunfo del liberalismo, de la masonería, del neoliberalismo. Es todo lo contrario de, como saben aquí, lo que pasó con Franco, ¿no?, los que vivimos aquí también. Al contrario, con Franco la clase media creció. En la España de Franco había unos pocos ricos, había unos pocos pobres, y había tres clases medias. Me acuerdo que se decía la clase media, media alta, media media y media baja. O sea, la mayoría era la clase media, que es el ideal de los fascismos, de los nacionalismos, del falangismo, es crear una clase media fuerte y grande, y no, como está pasando en México, una clase de muchos ricos y de muchos pobres, y no existe casi la clase media, ¿no? Entonces, ese es el neoliberalismo, es la masonería, ¿eh?, el destruir las economías. Entonces, en el siglo XIX tenemos a Benito Juárez, que destruye el campo mexicano y destruye la iglesia. ¿Por qué destruye la iglesia? Porque la iglesia tenía cantidad de hospitales de caridad heredados de la época española. La iglesia recogía a indios pobres de la calle, a indios que estaban, a indios y mestizos y hasta españoles, que no tenían dinero, los recogía y los ayudaba. Y estaban los hospitales de la Ciudad de México, los conventos donde les daban de comer, cosa que ahora ya ni pasa, ¿no? Ahora, algunos liberales me contestan, ah, bueno, ahora tenemos el Seguro Social, sí, pero el Seguro Social no te regala nada. Te están descontando a ti de tu trabajo, te están descontando, ¿no? Porque es que va a parar el Seguro Social por si te enfermas. Y en cambio la iglesia sí te acogía gratis en aquellos hospitales que muchas veces tenían un padrino, porque en México dice Hospital Real de no sé qué. ¿Por qué el Hospital Real? Porque el padrino era el rey de España, o el virrey mandaba dinero para sostener ese hospital que manejaban las monjas de la iglesia. Hospital de no sé qué, así eran, tenían sus padrinos y a la gente, a los indígenas pobres, los recogían. Cosa que ahora ya no sucede tampoco, ¿no? Entonces, la destrucción de México viene por parte de la masonería y del liberalismo. Siguiendo así, es un siglo XIX que hay montones de guerras civiles. Luego ya al final del siglo XIX va a enderezar la situación un militar, que se va a llamar don Porfirio, el general Porfirio Díaz, que ojo, también era liberal. Mucha gente también cree que era un general como Franco, ¿no? Franco era un estado católico, un estado nacional católico. Porfirio Díaz era un liberal y había estado también en la masonería. Lo que pasa es que viendo el desastre de México también dio su golpe de estado y levantó México durante 35 años que estuvo en el poder, lo levantó la economía y la saneó, y luego le organizaron en el siglo XX la revolución llamada mexicana, ¿no?, de 1910. Eso, bueno, eso es el siglo XX, vamos a cortar un poco más ahora a los demás países, qué es lo que va a pasar en los demás países. Ya vemos cómo la pobreza de México y de todos los países viene de hace 150 años y la causa la masonería, el liberalismo. Es la conspiración que habló aquí en el siglo XIX. En Guatemala tenemos a Justo Rufino Barrios, que va a hacer lo mismo que Benito Juárez hacia 1870, la revolución del 70, robo de los bienes de la iglesia, robo de las tierras de los indios mayas de Guatemala, empobrecimiento en masa, guerras civiles, guatemaltecos contra guatemaltecos, pero el caso es que Centroamérica era un solo país cuando se independiza de México, y encima en el siglo XIX la masonería yanqui hace que se hagan 5, y hoy ya con Panamá serían 6 países
todavía pequeñitos, pobres, porque son pobres, yo he viajado ahí mucho. Honduras es el más pobre de todos, Guatemala también tiene su pobreza, Nicaragua, el menos pobre es Costa Rica y Panamá. Y pero El Salvador todavía se salva un poco más de la pobreza, pero son países que eran pequeños, eran un solo país pobre, separado de México. Y luego los hacen pelear entre sí con guerras civiles, la masonería yanqui e inglesa, y todavía se separan en 5 países más. El separatismo también tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Los Estados Unidos le conviene pequeños países para manejarlos a todos. En Guatemala tenemos, les digo, a este Rufino Barrios, que hizo lo mismo que Juárez. En El Salvador tenemos al doctor Zavala, otro masón, el perseguidor de la iglesia, el laicismo. En Honduras es Marco Aurelio Soto, también había estado este el general Morazán, ya también, en un principio. En Costa Rica está el general Próspero Fernández, también masón, títere de Estados Unidos, perseguidor de la iglesia, roba las tierras de los indios. En Nicaragua es el general José Santos Zelaya, también liberal, masón, perseguidor de la iglesia. Y así encontramos en todos los países un Benito Juárez, como les llamo yo, porque como lo han hecho el simbolismo de la masonería a Benito Juárez en México, pues a esto les llamo yo simbólicamente también. Hacen lo mismo, ¿no? El empobrecer sus países, hacer que dependan ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra también. En el siglo XIX también dependieron mucho de Inglaterra, empobrecerlos y provocar guerras civiles para que se destrocen entre sí. Eso se frotaba la masonería norteamericana a las manos, de que todos estos países que eran hijos de la madre patria España se pelearan entre ellos y que además les enseñaban el odio a España. Desde después de cuando vienen estos gobernantes masones, empiezan a decir que la culpa era de España, y así hasta el día de hoy todavía dicen los grupos comunistas de México y socialistas, creen la historia de la leyenda negra de que España es la culpable, que nos conquistó, y no saben esta historia que estamos contando hoy aquí, que es la verdadera. Luego seguimos con Sudamérica y va a pasar lo mismo. La Gran Colombia se va a separar en 3 países. Panamá luego vendrá 4. Bolívar fue masón, pero luego él se da cuenta de lo que es la masonería y se convierte en dictador y logra perseguir a la masonería. Y pues ya la masonería había hecho mucho daño. El general Santander se separa con Colombia. El general José Antonio Páez, también masón, se separa con Venezuela. Y luego se aparta Ecuador, por otro lado, o sea, se dividen. Eso es lo que quería la masonería de Estados Unidos, dividir estos países. Bolívar muere triste, él había perseguido a la masonería porque dice, a la masonería solamente la puedes combatir con una dictadura. Y es verdad, lo sabemos los que también hemos visto, un régimen fuerte y nacionalista solamente combate la masonería, porque en un régimen democrático la masonería se mete por todas partes. En la prensa, en la televisión, en la radio y en los gobiernos, incluso ya hemos dicho que no solamente en los de izquierda, sino los de centro derecha, se mete también la masonería, ¿no? Entonces es como una cosa, como una serpiente venenosa, silenciosa, que se va metiendo debajo de ese mueble para hacernos daño a nuestro país, a nuestros países de Iberoamérica, sobre todo a los que somos hispanos, y sin embargo favorece a Inglaterra y a Estados Unidos, y a Israel, por supuesto, ¿no? Así es la masonería. El caso es que Colombia se deshace también en 4 países, y también ahí vamos a encontrar posteriormente la destrucción de las tierras heredadas de España. Tenemos también al Benito Juárez de Colombia, que se llama el general Cipriano Mosqueda, va a hacer lo mismo que Juárez de México. Leyes contra la iglesia, robo de los bienes de la iglesia, robo de las tierras de los indios, guerras civiles. En Venezuela va a ser el general Antonio Guzmán Blanco, lo mismo, robo de los bienes de la iglesia, el laicismo, separación de la iglesia del Estado, laicismo, laicismo en la enseñanza, que es lo que más quiere la masonería. Ese es Guzmán Blanco en Venezuela, y en Ecuador va a ser el general Eloy Alfaro, también perseguidor de la iglesia, robo de conventos. ¿Por qué le pegaban tanto a la iglesia? Por el odio masónico contra la iglesia y porque la iglesia hacía obras de caridad. Entonces pensaron ellos que si le robaban los conventos y las iglesias, la iglesia ya no iba a tener dinero para ayudar a los pobres. Y luego vendría la propaganda comunista en el siglo XX diciendo que la iglesia está con los ricos y todas esas historias que a veces hemos oído, ¿no? El caso es que la iglesia ayudaba muchísimo más en aquella época, ¿no? Cuando tenía más poder. El caso es que tampoco a la iglesia la han quebrado económicamente. Se han dado cuenta ellos que los golpes contra la iglesia económicos no han surtido efecto, porque sigue habiendo gente católica, ricos católicos, que le suelen seguir dando hasta el día de hoy. Entonces la masonería hoy y su aliado, el socialismo, o la socialdemocracia,
han cambiado de táctica y dicen ahora no hay que pegarle a la iglesia, al contrario, hay que infiltrarse en la iglesia, hay que meter sacerdotes que tengan ideas liberales o marxistas, que también de eso sabemos ya un rato, y desde dentro le vamos a hacer mucho más daño que como en el siglo XIX o como pasó aquí en el 34 y en el 36, cuando las iglesias eran quemadas por los comunistas y también el gobierno de la República Masónica, ¿no? Y vieron que eso no daba resultado. ¿Por qué? Porque los católicos, ese católico que hoy no va a venir a esta conferencia, ese católico tibio que a veces va a misa, pero que no nos compra un libro, porque piensa que ya con ir a misa, confesar y comulgar, que con eso le basta ser católico. Y a mí me ha pasado mucho en México, les voy a vender un libro, y dicen, no, algunos sí, pero otros no. Vendo un libro de estos para que abran los ojos en la cuestión política, porque ellos dicen, bueno, sabrás, ese católico tibio solo despierta cuando hay una persecución como la del 36, cuando ve arder las iglesias católicas, cuando ve que están cerradas y cuando asesinan a los sacerdotes, es cuando despierta y se viene con nosotros. Entonces la masonería, el socialismo y todos estos ya aprendieron la lección y dicen, ya no hay que quemar iglesias ni matar sacerdotes, ahora hay que infiltrar a la iglesia y le hacemos mucho más daño desde dentro, vamos a meter sacerdotes de los de ellos, vamos a confundir a los católicos, incluso va a haber católicos que votan por comunistas, que votan por socialistas, cuando está todavía, ahí están las tres condenas de los papas vigentes, no ha habido ninguna otra que la haya descondenado, ni el Concilio Vaticano II con todo lo liberal que fue, y Pablo VI con todo lo liberal que es él, no hay un documento que esté revocando las condenas de Pío XI, Pío XII y la última de Juan Pablo II, que pasó un poco desapercibida, pero también, luego vamos a hablar ahora de eso en el siglo XX, vemos la masonería en el siglo XIX de toda Hispanoamérica, cómo destroza también Colombia, Venezuela, luego sigue Perú y Bolivia, también un siglo XIX que se separan los dos países, existía la Federación Bolivia-Perú, la del general Santa Cruz, pero le hicieron la guerra a la masonería inglesa, lo destrozaron, se dividieron en dos países y luego la Capitanía de Chile también se separó por otro lado, y vamos a encontrar también presidentes masones, hay detalle más claro en el libro, que van a perseguir lo mismo, la misma receta que en México y todos, perseguir a la iglesia, robar y empobrecer a los indios, quitarles las tierras, ¿para qué empobrecer sus países, estos traidores? Pues para que dependieran económicamente y sobre todo lo del campo, que es lo que nos da de comer, como decía Hitler, el oro no se come, se comen los productos del campo, entonces el campo es muy importante y eso es lo primero que destruyeron estos traidores masones de sus países para agradar a sus amos, liberales de Estados Unidos y de Inglaterra, en Bolivia, en Perú, en Chile, todos son guerras civiles en el siglo XIX, en Chile es el presidente Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, que son los que arremeten contra la iglesia y empobrecen el campo de Chile, en Argentina es Faustino Domingo Sarmiento, es el Benito Juárez de Argentina, como le llamo yo, el que roba a la iglesia, persigue a la iglesia. En Uruguay, curiosamente, no es ahí, yo lo encontré en documentos y en libros, se llama Pedro Varela, el presidente de Uruguay que persiguió a la iglesia, no sé si sería pariente lejano tuyo, curiosamente se llama así, Pedro Varela, y luego detrás de Pedro Varela llegó otro masón que se llamó Juan Lindolfo Cuestas, que también fue perseguidor de la iglesia, y lo mismo, destruir su economía. Para agradar a Inglaterra en Sudamérica, más era la masonería inglesa. Y en la parte de Centroamérica y México, era la masonería de Estados Unidos, donde metían sus garras. En Paraguay tenemos a Gaspar Rodríguez de Francia, otro masón, también que expulsó a los jesuitas, que persiguió a la iglesia. Él separó Paraguay de Argentina, porque ya ven que no querían estar unidos. La masonería no quiere países fuertes. Entonces, como vemos, es toda una conspiración contra Iberoamérica. Luego seguimos con Brasil. Brasil primero nació como una monarquía, parientes de la monarquía de Portugal en 1824, pero curiosamente era una monarquía masónica. Los reyes de Portugal, de Brasil, eran masones ya desde el nacimiento de la independencia y también tenían su primer ministro, don Francisco da Silva Paranos, masón, y hace lo mismo, persigue a la iglesia, roba conventos, destrucción del campo y de la economía de Brasil para agradar a Inglaterra. Préstamos, sobre todo también pedir préstamos es una forma de endeudar los países, eso hablo yo muchísimo, de cómo endeudaban los países desde el siglo XIX pidiéndole créditos a Inglaterra, en Sudamérica o a Estados Unidos en la zona de México y Centroamérica. Entonces en Brasil también tenemos un Benito Juárez, pero Brasil se va a cansar de la monarquía
Es un poco parecido a lo que yo creo, a lo que está pasando en España, ¿no? Con Juan Carlos, desde la muerte de Franco. Juan Carlos pues ha quedado muy bien con la masonería, con la izquierda y tal, pero yo creo que ya empiezan a cansarse de Juan Carlos y yo creo que cualquier día, igual no muy lejano, igual lo vemos nosotros, le van a dar una patada y lo van a mandar al exilio. El caso es que en Brasil pasó lo mismo, la monarquía era masónica, pero era lenta, era lenta y la masonería quiere ir más rápido y en 1888 le dan un golpe de Estado, los generales masones, y proclaman la República de Brasil hasta el día de hoy, ¿no? Entonces la República va más deprisa que la monarquía. Y así es el siglo XIX en Iberoamérica, luego pasamos a Portugal. Y es casi lo mismo. En Portugal está, no recuerdo ahí bien el nombre ahora, de también el marqués de Fouce, creo, era el que hizo lo mismo, persecución de la iglesia, robo de los bienes de la iglesia, persecución a la iglesia en Portugal. Y luego lo único que Portugal va a terminar el siglo XIX con un rey que se da cuenta de lo mala que era la masonería y con el primer ministro y un general que se llamaba Juan Franco, que... O sea, no, no creo que tenga nada que ver con Francisco Franco. Juan Franco da un autogolpe y prohíbe la masonería en Portugal en finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, hasta 1910, que va a caer la monarquía por una revolución masónica y también va a caer el gobierno de Juan Franco. Entonces, luego vamos ya en España, pues claro, al tener más información también es más grande de los capítulos. En España, como saben, primero es la invasión de Napoleón, 1808, ahí entran las ideas revolucionarias de la masonería. Bueno, ya habían entrado, ¿no? Pero el rey José I, hermano de Napoleón, era de la Gran Logia, es el primero que empieza a robar conventos, a perseguir a la iglesia cuando es su efímero reinado, ¿no? Se rodeó de masones españoles, que son los que conocimos como los afrancesados, ¿no? Y luego viene lo de Fernando VII, pero ya había quedado el veneno masónico con la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces a Fernando VII le hacen jurar la Constitución de Cádiz y él en un principio la jura, pero luego la desconoce. En 1820 la desconoce, estalla la Guerra Civil de 1820 al 23, que es lo que va a provocar también que se pierdan ya todos los territorios de América. Mientras en España peleábamos en 1820 al 23 entre españoles, liberales y conservadores, América aprovecha ya para desgajarse totalmente de España. La masonería actuaba allí y actuaba aquí. La masonería española quería que España perdiera los territorios de América. Como ven, la masonería es traidora, traidora por todos los lados, por donde la podamos ver. Traidora, ya hemos dicho, a España y a la hispanidad. Y es beneficiosa para Inglaterra, Estados Unidos y Israel. Y un poquito Francia, ¿no? Digamos. Entonces vemos cómo, mientras España se pelea entre sí, se pierden todos los territorios de América. Bueno, luego vienen los 100.000 hijos de San Luis, porque en Francia se había restaurado la monarquía católica y vuelve Fernando VII a tener el poder absoluto, como saben, y vuelve a gobernar de forma absoluta hasta su muerte, en 1833. Pero como saben, no tenía hijos varones, tenía una niña, Isabel, y su esposa, María Cristina de Nápoles, curiosamente se había educado en Nápoles. En Nápoles había mucha masonería, ella tenía muchos amigos masones y la aconsejan que cambiara la ley sálica, como saben, ¿no? La ley sálica prohibía que las mujeres reinaran en España. Entonces hace que cambie la ley sálica casi en el lecho de muerte de Fernando VII para que su hija fuera heredera del trono. Y es lo que va a provocar la Guerra Carlista, la Primera Guerra Carlista en 1834, en la cual los católicos, los conservadores, se ponen de parte del hermano de Fernando, don Carlos María Isidro de Borbón, y como saben, pues fue una cruenta guerra del 34 al 40, que se dio muy fuerte allí en las Vascongadas y también aquí en Cataluña, ¿no? Todos supongo que han oído hablar del general Cabrera, allí en Vascongadas estaba el general Tomás Zumalacárregui, un héroe que murió en Bilbao, de una herida que hoy en día se hubiera curado, una herida en la pierna, una bala de rebote que pegó en un balcón y le dio en la pierna una herida leve de sacarle la bala, pero se le infectó, y como en aquella época no había penicilina ni estos adelantos que hay ahora, pues murió el general Zumalacárregui, muy valiente, muy nacionalista, muy católico, muy conservador, muy del rey Carlos, y como saben, aquella guerra los liberales recibían apoyo de Inglaterra y Francia para que ganaran los liberales, o sea, o isabelinos que se llamaban también.
Como saben, se pierde la Primera Guerra Carlista y es el triunfo de la masonería, del liberalismo en España. Luego viene otra guerra, Segunda Carlista, que es del 46 al 49, que le llaman la Guerra de los Matinets, ¿no? En catalán, creo, ¿no? O sea, que fue más bien por aquí, por Cataluña, pero también había guerrillas en Vascongadas. Y en esa pequeña guerra ya es cuando después, hacia 1850, nombran primer ministro de la reina Isabel II a Juan Álvarez Mendizábal, que más bien aquí en España lo conocen como Juan Mendizábal. Yo en un diccionario he encontrado que se llamaba Juan Álvarez Mendizábal. Este es el Benito Juárez de España, así le llamo yo. Va a hacer lo mismo que en México este Juárez. Él era masón, incluso está demostrado, incluso yo he consultado una enciclopedia escrita por liberales y los liberales dicen así, Juan Álvarez Mendizábal era de origen hebreo, dicen, hebreo español, seguramente descendiente de aquellas familias de falsos conversos también que había en España. Aparte de que era de origen hebreo, dicho por los mismos liberales, era masón, primer ministro de la reina, era roba los bienes de la iglesia, persigue sacerdotes, asesina sacerdotes durante su mandato, incluso como todos los masones, corruptos y ladrones, engordaba su peculio personal, tenía muchos pactos con este de Inglaterra, que ya empezaba a sonar el de la banca, Rothschild, que ya saben cómo hizo la fortuna, ¿no? Con la batalla de Waterloo, ¿no? Lo nombra Salvador Borrego, lo nombra La cara oculta de la historia moderna, es una de las ediciones que también tenemos en México, hechas esos, los cuatro tomos enormes. Ahí nombra cómo este señor mandó un emisario a la batalla de Waterloo y estuvo viendo la batalla desde atrás y, como saben ustedes, la ganó Inglaterra, ¿no? Waterloo ganó inglés y perdió Napoleón. Pero rápidamente, antes de que corriera la noticia, se fue corriendo un caballo hasta la costa de Francia y mandó una persona que ya tenía un barco ahí, mandó la batalla, la ganó Inglaterra. Y llegó a Inglaterra y el primero que la supo fue Rothschild, la familia de judíos Rothschild. Pero Rothschild muy hábilmente dijo, no, vamos a decir la mentira que la batalla la ganó Napoleón. Entonces, como ya estaban manejando las acciones de bolsa y todo eso, los ingleses se lo creyeron y todas las acciones se vinieron abajo con la falsa noticia. Y Rothschild, muy astuto, compró, como quien dice, por 2 euros compró todas las acciones. A veces las compraba él o a veces mandaba lo que se llama prestanombres, ¿no? Tú las vas a comprar a mi nombre. O sea, tú, y son mías, pero yo te mando a ti. Entonces las compró, como quien dice, a 2 euros, y cuando 2 o 3 días más tarde llegó la noticia, al revés, que había ganado Inglaterra, todas esas opciones que compró él por, digamos, a 2 euros, subieron a 1000 euros. Entonces así es como hizo la fortuna este judío, manipulador y usurero, ¿no? Bueno, pues quizá, o su hijo, como dicen esos libros, era amigo de Juan Álvarez Mendizábal, el hebreo español, perseguidor de la iglesia en España, el que robó los conventos, que fue primer ministro de Isabel II. Así vemos una España que se destroza en el siglo XIX por la mano de la masonería, españoles contra españoles. Aquella España que había quedado del imperio español ya se estaba deshaciendo en el siglo XIX con tanta guerra civil y con tantos masones en el gobierno, ¿no? Todavía no van a terminar las guerras, va a venir la revolución del 68, como saben, más radical todavía, en la cual, como ya habíamos dicho antes en Brasil, la masonería monárquica es derrocada por la masonería republicana y radical. Pues algo mismo parecido pasó aquí en España en 1868, la masonería monárquica es derrocada por la masonería más radical y republicana, luego no se ponen de acuerdo, traen un rey que es el italiano ¿cómo se llamaba? Amadeo, eso es, Amadeo de Saboya, que su máximo hombre era Juan Prim, el general Juan Prim y Prats, que es asesinado también por los mismos masones. Él era masón, pero la masonería no se casa con nadie. Cuando necesitan matar a sus mismos masones porque no les interesa este o el otro, pues también los matan. Y entonces Prim, viendo el panorama tan feo, dice, pues yo me voy. Y es cuando está ya en España la Primera República, que es un desastre que dura, creo que no llegó un año, ¿no? En un año hubo 4 presidentes. De los 4, 3, comprobado históricamente, eran masones, ahí los nombro. Figueras, ¿no? Era uno. Maragall, varios. 4 presidentes, más de una república, 4, y no duró nada. Y aún así está ya la otra guerra civil de 1872, la tercera guerra carlista.
Y cuando los carlistas estaban obteniendo resultados en Madrid, atacando cerca de Madrid, parecía que iban a ganar esa guerra los carlistas ante el desorden que había de aquella república, viene un golpe de estado del general Serrano que disuelve las Cortes. Serrano era liberal y él, como quien dice, disuelve a la república para poner otra vez la monarquía masónica para evitar que los carlistas ganen la guerra. Porque mucha gente cree que Serrano era también del conservador, no, era también liberal. Y cuando ve que los carlistas estaban a punto de estar ganando aquella última guerra, él mismo, como quien dice, es un autogolpe de la masonería, vuelve la masonería monárquica, vuelve al poder y proclaman a don Alfonso XII como que regresa a España, ¿no? Para calmar, o sea, para derrotar a los carlistas. O sea, vemos cómo la masonería republicana, izquierdista y radical, actúa a veces. Y vemos luego cómo la masonería monárquica, que podríamos llamar de derechas, actúa también cuando le conviene para evitar que gane, digamos, la gente que en aquella época pensaba, digamos, como nosotros, ¿no? Como ya lo hemos visto también en el siglo XX, ¿no? ¿Qué pasó en Francia? Cuando Le Pen quedó en segundo lugar contra el centro derecha ¿cómo se llamaba él? No era Chirac. ¿Qué pasó? Se unieron el Chirac, centro derecha, masónico, y se unieron la izquierda socialista en contra de Le Pen. Era, digamos, el de los nuestros, Le Pen de los nuestros, es derrotado por la derecha masónica y por la izquierda revolucionaria masónica. Como cuando les conviene se unen, como dice don Salvador Borrell en Derrota Mundial, se unen la derecha capitalista de Nueva York con la izquierda comunista para derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, como se unen para derrotar a Le Pen en las elecciones, cómo se unían en España cuando veían que los carlistas tenían posibilidad de ganar la guerra, cómo ponían la monarquía liberal de Alfonso XII. Alfonso XII incluso llegó a decir que era un católico liberal, e incluso puso a ministros masones, ahí tenemos a un Práxedes Mateo Sagasta, y a otros, ahí lo nombro en el libro, y que incluso tomo un documento de una logia masónica, que tomé de un libro de don Salvador Borrell, que tiene de libros de logia masónica que le vendió una esposa de una viuda de un masón, en la cual dice: la masonería española está muy contento con el rey Alfonso XII porque ha puesto al mando de su gobierno al hermano masón Mateo Sagasta, Práxedes Mateo Sagasta y tal y tal. Ahí viene reproducido ese documento de la misma masonería. Entonces, como vemos cómo se alterna, ¿no? La masonería de derechas, llamémoslo así, de centro, de monárquica, o la masonería de izquierdas cuando les conviene, para dejar, evitar que nosotros tengamos posibilidad de llegar al poder. Y así termina el siglo XIX español, destruido en guerras civiles y empobrecida España. Y no va a faltar la última guerra, que también casi hemos considerado a veces como otra guerra civil, la guerra de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en la que se pierde España, también por intervención de la masonería. Como saben, allí en La Habana había un barco que era el Maine americano, que era más bien provocativo, y de pronto el Maine explotó, murieron 270 marineros, no murió ningún oficial. Qué curioso, todos los oficiales ese día estaban de permiso, estaban en los restaurantes de La Habana, y murieron 270 marineros, se hundió el barco, y se ha comprobado que no fue una explosión, sino una implosión. Ya saben lo que es, ¿no? Explosión, cuando es de afuera, la bomba la ponen afuera. Implosión es cuando la bomba está dentro, explota desde dentro. Quiere decir que explotó desde dentro. Y así los americanos lo dejaron en el asunto turbio, pero ya algunos historiadores norteamericanos reconocen que eso no tuvo nada que ver España y que fue una provocación para provocar, declarar la guerra a España y echar a España de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, de la isla de Guam, todas esas zonas del Pacífico y de lo que quedaba también allí en los territorios de América, ¿no? Y también no hay que olvidar también, yo, hay un factor muy importante, aquí había en España un general Weyler, de origen inglés, del ejército español de aquella época. Este Weyler, en Cuba, poco antes de esta explosión, de esta guerra de independencia, él era todo un represor. Él odiaba a los cubanos, los trataba tan mal que el mismo pueblo cubano empezaban a odiar a España por la represión de este Weyler. Pero yo he descubierto que Weyler era masón, entonces quizás estaba haciendo el doble juego. Yo soy masón, yo reprimo a este pueblo para que este pueblo se levante contra España, que es también una táctica masónica, ¿no? Entonces Weyler era masón. Este general Weyler me contó una persona que ya murió, que todavía cuando la República, él lo vio de niño desfilar en un desfile militar, que murió poco antes de la guerra civil, en el 30, bueno, no, en la República creo que murió ya retirado este general Weyler,
pero que desfilaba en un caballo en los desfiles militares en la época de Alfonso XIII y todavía cuando la República, y luego murió, él no alcanzó a ver la guerra civil, pero fue, digamos, el general español de origen inglés y masón que reprimía tan fuerte a los cubanos que los mismos cubanos ya empezaban a odiar a España, ¿no? En vez de aplicar una política de tranquilidad para... No, pues este Weyler reprimía de una forma tremenda. Y era masón, yo creo que para dejar mal a España. Entonces, como vemos, así terminan todos los siglos XIX de todos los países de habla hispana y portuguesa, en los cuales vemos la mano de la masonería. Luego pasamos ahora al siglo XX, en el que va a actuar el otro brazo de la conspiración judía, que es el comunismo, como ya sabrán muchos, ¿no? En el siglo XIX le dan mucha fuerza a la masonería, en el siglo XX le dan mucha fuerza al comunismo. El comunismo, como ya, bueno, ya venía del siglo XIX, pero todavía no aparecía con fuerza hasta el siglo XX. En el siglo XX el comunismo, en sus proclamas, viene a protestar en toda Europa, en todo el mundo, en toda América, a protestar por la pobreza que había. ¿Pero quién había creado esa pobreza? Pues su otro hermano, su otro brazo, el liberalismo. La masonería había creado pobreza en el siglo XIX, desde América hasta España e incluso en Europa. La masonería había creado pobreza. Y ahora el comunismo viene a protestar por esa pobreza que había causado el liberalismo. Digamos como el judaísmo sabe alternar los dos brazos, ¿no? El brazo masónico crea la pobreza que está en centro-derecha y el brazo izquierdo es el comunismo, viene a protestar por lo que ha creado esa pobreza. En realidad el judío maneja los dos brazos a su antojo. Entonces el comunismo, como saben, todo fue financiado desde, habla don Salvador Borrego en muchos de sus libros, que el mismo Carlos Marx fue financiado por ricos que eran algunos judíos, otros eran masones, para editar sus libros, que no está, Carlos Marx no tuvo los problemas que tenemos nosotros para que no tenemos dinero, que editamos un libro, que vamos cargando, que yo los llevo cargando. No, Carlos Marx se los editaban y se los distribuían por toda Europa, el Capital y todos esos libros que escribió, los ricos judíos. Un hombre que dicen que hablaba contra los ricos y los ricos le financiaban sus libros. Luego viene, como saben, la Revolución Comunista de Rusia, también fue financiada por judíos, que no, mucha gente no lo sabe o no lo quiere saber, como saben, la banca Kunal Loeb, Morgan, la banca Morgan, Jacobo Schiff, todos estos judíos millonarios suecos son los que financian a Lenin y sobre todo a Trotsky, que iba cargado de millones. Hay un libro que tiene Pedro que se llama el de Nadie se atreve a llamarlo conspiración, que habla también de ese tema, como Trotsky llevó millones de dólares a Rusia, millones de dólares que le habían dado sus hermanos de raza para hacer la revolución soviética ahí en Rusia, ¿no? Y lo más curioso, que también mucha gente ignora, que como saben, la Revolución Soviética, hubo luego tropas inglesas allí en Rusia, que la televisión y los documentales oficiales dicen que esas tropas inglesas habían ido a proteger a la monarquía rusa, cosa que es mentira. Ahí explica muy bien don Salvador, esas tropas inglesas estaban haciendo una especie de cordón sanitario para que las tropas zaristas no recibieran armas, como así sucedió. Mientras por un lado los comunistas de Lenin recibían armas de muchos lugares del mundo y de Estados Unidos, los zaristas, porque ya ven que estalló la guerra civil después de la Revolución Rusa, los que seguían ahí, no recibían armas de casi nadie, y si alguien las quería mandar, ahí estaban las tropas inglesas haciendo un cordón sanitario para que no entraran las armas que necesitaban los zaristas para combatir a los comunistas, ¿no? Creo que también Joaquín Bochaca habla, ¿no?, en sus libros también, estos de la historia de los vencidos y los crímenes de los buenos, habla un poco de ese. Entonces vemos cómo una vez más el capitalismo judío o masónico también a veces es el que está financiando y apoyando al comunismo. Y mientras tanto los tontos comunistas, los ignorantes, los que salen ahí a la calle con el pelo largo y esto y que se creen progres y dicen contra los ricos, contra el capitalismo, pero si tus padrinos son los ricos, esos han sido siempre, si supieras bien la historia, lo sabrías que tus padrinos han sido los ricos. Y lo siguen siendo ahora, ¿no? Pero claro, la ignorancia de ellos, porque no leen un libro nuestro y no se empapan. Bueno, fíjense una cosa, yo no sé si aquí pasará lo mismo. En México yo ya conozco muchos mexicanos, muchos, algunos de tu edad, otros de tu edad, otros de la edad mía, otros hasta de su edad, que me han confesado a mí que ellos, de jóvenes, de la edad de ellos, fueron comunistas. Y que luego un día alguien les regaló, porque no lo querían comprar, un libro de derrota mundial. Y que lo leyeron con cierto... Y luego después de leerlo empezaron a decir, ah, caray, ¿tendrán razón estos?
y que después ellos dijeron, pues ahora voy a comprar otro libro de Borrego, y fueron a comprar otro libro, y se convencieron más, y luego otro, y otro, y otro, y esos que antiguamente, de su edad, de la tuya y de él, que eran comunistas, ahora están de nuestro lado, se han pasado a nuestro lado. Yo al menos en México conozco muchos, y tú, Pedro, conociste varios en noviembre, cuando estuviste ahí, ¿te acuerdas de Israel, aquel alto? Ese me dijo a mí que él era comunista y que odiaba a la iglesia, hoy es de los nuestros. El otro muchacho que iba con él, el morenito ese, también había sido comunista y medio darqueto de la música dark, que se pintaba los ojos, ¿eh? También hoy, gracias a la lectura de Borrego, hoy es de los nuestros. Y me he encontrado yo, que viajo por toda la República, gente que me ha dicho lo mismo. Yo me convertí leyendo los libros de Don Salvador, porque ese señor los explica con una facilidad, estos temas que estamos hablando, los explica él todavía mucho mejor, y sus libros no aburren nada, porque él va directo al grano. Él en sus libros no mete nada de paja, como digamos. Él va directito al grano. Es un señor que en una página te explica lo que yo igual necesito explicártelo en 10 páginas. Él nada más en una página te lo explica muy bien y lo entiendes. Y yo igual necesito 10 páginas para explicarte lo mismo. Es un señor que escribe maravillosa a sus 94 años y sigue con la mente bien. Entonces, les recomiendo que lean sus libros, aquí los tiene Pedro, de Don Salvador Borrego también, muy buenos, porque te abren los ojos muy bien, y ya conozco muchos mexicanos que han cambiado su vida gracias a sus libros, ¿no? Entonces, siguiendo con el plan de la conspiración contra Iberoamérica, del comunismo, como saben, el comunismo es financiado por los ricos, pero vamos ahora un poquito a América. El primer estado donde intenta el comunismo imponerse, bueno, de Iberoamérica, contando España, como saben, es en España, ¿no? En 1934, en la revolución del 34, es cuando el comunismo y el socialismo del PSOE, el que nos gobierna hoy, intentan el golpe para apoderarse del poder de la República. Como saben, la revolución fue fuerte aquí en Barcelona, fue fuerte en Madrid, pero fue todavía mucho más fuerte que en Barcelona y Madrid en Asturias. Tanto así que le llaman la Revolución de Asturias del 34, donde ahí sí que tomó caracteres de guerra civil. 20.000 mineros de la UGT, del Partido Socialista Obrero Español, fueron armados por un banquero, la banca Kunalloev, curiosamente la misma que financió la Revolución Soviética, mandaron barcos de armas que llegaban a las costas de Asturias para armar a más de 20.000 mineros que fueron los dueños de Asturias durante 15 días. Arrasaron con todo lo que encontraban. Iglesias, sacerdotes, cuarteles de la Guardia Civil, asesinados por todos lados, hasta que por fin se intervino allí la guerra de los 15 días. Oviedo quedó destrozado, Gijón se les venció. Allí mandaron al general López Ochoa. Curiosamente, ahí lo digo en mi libro, López Ochoa era un general que era masón. Y López Ochoa llegó a Oviedo y dejó escapar al líder de la revuelta, que se llamaba González Peña, si no se me va ahora él. Pero ahí lo nombró. González Peña era el líder de la UGT, líder de la revuelta, que como eran hermanos masones, lo dejó huir. Entró en Oviedo haciendo símbolos masónicos, este general López Ochoa. O sea, era el general que venía supuestamente a reprimir la revuelta, porque era contra la República, pero aún así se entendía con sus hermanos masones para dejar huir al menos a los responsables. El caso es que luego López Ochoa, también lo digo ahí en mi libro, no le fue nada bien. El día 18 de julio del 36, como saben, se subleva el cuartel de la Montaña en Madrid, pero fracasa, ¿no? Allí fracasa, estaba el general, era un vasco, Fanjul Goni, se subleva en Madrid, pero queda atrapado, le mandan los milicianos al cuartel, asedian el cuartel y al final se rinden, y una vez que se rinden, les habían prometido la vida, empiezan a matar a todos, matan a Fanjul, matan a un montón de algunos falangistas que se habían unido al cuartel de la Montaña y matan a mucha gente que había estado ahí en el cuartel. Y luego al hijo de Fanjul, que se llamaba el teniente, era un teniente médico que se llamaba Fanjul Sedano, como era médico y era el hijo de Fanjul, lo llevaron preso y 2 meses después lo asesinaron en la misma en una prisión de Madrid, los rojos. No le perdonaron ser hijo de Fanjul. Pero este general López Ochoa, volviendo a él, se encontraba por Madrid. Él, por supuesto, no había estado en el cuartel de la Montaña, él era leal a la República. Pero en esos días, en ese día de incontrolados, un grupo de milicianos por los calles de Madrid lo reconoció: ah, mira, el general López Ochoa, ese es. Y lo detuvieron los milicianos. Y le dijeron: pero si tú fuiste el represor de la Revolución de Asturias. Y él dijo: no, pero yo soy hermano masón, soy leal a la República y dejé escapar a muchos de los vuestros.
Total, que como eran milicianos de abajo muy ignorantes, no entendían nada ni de masones, agarraron y le dieron 4 tiros ahí en la calle de Madrid. Así paga el diablo a quien le sirve. Y, lo vais a ver. Y así va a pasar mucho. A López Ochoa, que era masón y fue leal a la República, que no había participado en el cuartel de Montaña, los mismos republicanos marxistas le pegaron 4 tiros en Madrid, porque creían que había sido represor en Asturias y toda esa historia, ¿no? El cuartel de la Montaña se encontraba donde, bueno, ahora ya no existe ahí en Madrid, claro, ahora hay un parque, pero donde estaba, donde fueron los fusilamientos del 2 de mayo. Ya saben, Goya pintó ese magistral cuadro, que se ven así varios españoles cayendo y un pelotón de franceses disparando. Si se fijan bien, atrás hay como una montañita. Esa era la montaña, por eso le llaman cuartel de la montaña del Príncipe Pío. Y ahí, después de los fusilamientos del 2 de mayo, que eran las afueras de Madrid en aquel entonces, de la época de Napoleón, se construyó en 1860 el cuartel de la montaña, que es este cuartel que fue asediado en 1936 y que le costó la vida al general Fanjul y a mucha gente. Entonces vemos el primer intento en España del comunismo que fracasa, ¿no? Como saben, pues ya lo de Franco lo conocemos todos, ¿no? Pero vamos a ir ahora un poco al continente americano. El primer intento del comunismo es en 1950 en Guatemala, un país pequeño, un país pobre, hace frontera con México. Ahí tengo yo muchos amigos, tengo muchos lectores de los libros estos y de Don Salvador y de aquí también, que he logrado llevar. En Guatemala había, ya veía, había sido la misma historia de México, ¿no? La masonería estaba en el poder desde el siglo XIX, había comenzado el siglo XX con un gobernante que no podemos decir que era un gobernante así muy católico, pero era un gobernante nacionalista, se llamaba Don Manuel Estrada Cabrera. Él había puesto una dictadura, también tipo liberal, como la de Porfirio Díaz de México, y había levantado la economía de Guatemala. Había hecho un país que no se endeudaba, no pedía créditos a Inglaterra, no pedía créditos a Estados Unidos, había hecho bastante independiente a Guatemala, y eso va a ser lo que va a provocar su caída en 1922, cuando Estados Unidos lo va a derrocar. Este Estrada Cabrera incluso no quería, cuando la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos les ordenó a todos estos países de Iberoamérica que confiscaran los bienes de los alemanes. Entonces este señor cambió la palabrita, en vez de confiscación puso nacionalización. Y eso no lo supieron los americanos hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que cuando fueron a reclamarle a él, oiga, los bienes de los alemanes son nuestros, están confiscados. Y Estrada Cabrera les dijo, no, son de Guatemala, están nacionalizados. Y entonces se molestaron tanto los judíos americanos de las compañías, de los magnates, que les hubiera hecho esa jugarreta, pero fue una jugarreta noble para que el bien de Guatemala, de su país, como buen nacionalista, que les molestó tanto que le organizaron una revolución. Organizaron a las izquierdas, organizaron a los del centro, a la masonería en su contra, y efectivamente desde la embajada americana, ahí lo digo en el libro tomado de unos documentos de Guatemala, dirigían las manifestaciones y la revolución en contra de Estrada Cabrera, hasta que cayó, fue hecho preso y murió preso este Estrada Cabrera en 1924, allí en una prisión de Guatemala. Pero, o sea, digamos que Guatemala todavía no se estabilizaba, pero ya empezaba a actuar también el comunismo. Es en 1930, como estaba también la situación tan mala, hay un general que da un golpe de Estado, que se llama Jorge Ubico Castañeda. Él endereza otra vez la situación de Guatemala y va a gobernar 14 años, del 30 al 44, y va a levantar lo mismo, va a gobernar igualito que Manuel Estrada Cabrera. Y encontré en unos libros de Guatemala, qué curioso, este Ubico, como saben, le tocó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues es presionado por Estados Unidos para que le declare la guerra a Alemania, a lo que él no quería. Se sentía presionado porque él simpatizaba con Alemania. Y luego Estados Unidos le dice, tú también tienes que acoger a algunos judíos que huyen de Europa para que vayan a vivir a Guatemala. Y él no quería tampoco. Lo encontré en los libros de otros escritores guatemaltecos, incluso de izquierda, que Ubico Castañeda no quería judíos en Guatemala. Y lo último, los americanos decían, los japoneses, una cosa descabellada, ¿eh? Los japoneses pueden desembarcar en cualquier país de América en cualquier momento. Entonces hay que construir una carretera que se va a llamar la carretera panamericana, que va desde Estados Unidos, pasa por México, por todo Centroamérica y llega hasta Argentina. Decía Estados Unidos que por si desembarcaban en Perú o desembarcaban en Guatemala, para más rápidamente Estados Unidos mandar camiones y tropas por esa carretera panamericana. Entonces había pequeñas carreteras, pero no una panamericana. Bueno, pues a Ubico eso le molestó,
porque Estados Unidos le dijo: usted va a tener que adquirir un crédito aquí con nosotros, con los banqueros de allí, para construir esa carretera. Y Ubico tenía sana la economía, no tenía deudas, es muy importante. Y dice: no, si yo ahora contraigo un crédito con los banqueros de Estados Unidos, me va a provocar inflación y me va a desestabilizar mis finanzas. Entonces él dice: yo no quiero carretera. Y entonces Estados Unidos tomó venganza contra él y en 1944 le organizó también desde la embajada de Estados Unidos manifestaciones y una revolución y derrocaron a Ubico. Ubico se fue al exilio y dejó en sustituto un general, digamos, de transición, Federico Ponce Baides. Pero Federico Ponce Guaidés no quiso obedecer a los Estados Unidos y siguió la política de Castañeda, de Ubico Castañeda, y entonces le organizaron la revolución del 20 de octubre del 44, financiada por Estados Unidos, y ahí es donde ya empezó a aparecer más claro el comunismo, el socialismo. Y pusieron a un presidente masón que se llamaba Juan José Arévalo. Él estuvo hasta el 54, pero este Arévalo le dejó el puesto a uno que se llamaba el capitán del ejército comunista y masón, Jacobo Árbenz Guzmán. Este Árbenz, dicen don Salvador y Traian Romanescu, que era de origen judío, por el apellido Árbenz. No sé, a mí me suena un poco, no sé, como catalán, Árbenz, no sé. O no sé, Árbenz Guzmán. El caso es que él era comunista y masón. Este se lo proclaman presidente del 50 al 54, pero este iba un poco como Hugo Chávez, recortando libertades y iba hacia la dictadura comunista. Y entonces Guatemala es el primer país que empieza a sufrir, ya empiezan a meter a periodistas en prisión, empiezan a perseguir a la iglesia otra vez, empiezan a detener a gente de la oposición en aquella Guatemala del año 50-54, y es cuando un coronel muy valiente, Carlos Castillo Armas, que estaba en el exilio, viene exiliado desde Honduras con un pequeño ejército, entra en Guatemala y tras una semana de combates con el ejército de Árbenz, el ejército mismo de Guatemala se le subleva a Árbenz y Árbenz sale huyendo al exilio a México y Castillo Armas toma el poder. Este Castillo Armas instaura un gobierno desde el 54 hasta el 57. Este Árbenz me recuerda a mí mucho a José Antonio Primo de Rivera. Él era admirador de José Antonio, había leído sus obras completas y llevó una política en la que los guatemaltecos con él, bueno, era un régimen militar, pero con el contenido, digamos, falangista. Admiraba a Franco y a José Antonio Castillo Armas, pero la gente decía que Castillo Armas no parecía ni de izquierda ni de derecha. Como dice José Antonio, como también Hitler y todo esto, no somos ni de izquierda ni de derecha. Entonces, ellos no lo entendían porque decían, bueno, es que este es un hombre que es conservador, porque es militar, porque derrotó al comunismo, pero luego aplica políticas sociales que ellos dicen que son de izquierdas, en realidad son socialistas nacionalistas, socialismo nacional. Y efectivamente empezó a aplicar esas políticas de ayudar al obrero, de ayudar a Guatemala, empezó él a recuperar las tierras de Guatemala que habían sido robadas en el siglo XIX, empezó a crear unas tierras que se llamaban comunidades agrarias, en las que todo el pueblo era dueño de esa tierra y todos la trabajaban, y eran independientes, nada más tenían que pagar una quinta parte de impuesto al Estado, pero la mayoría de esa ganancia de esa tierra era para ellos. Eso lo crea Castillo Armas y entonces empieza ya a molestar a Estados Unidos. Luego estaba una compañía que todavía existe, que se llama la United Fruit Company, que él la fundó un judío, creo que era Minor, ahí viene, la fundó en Costa Rica en el siglo XIX y se extendió por toda Centroamérica. La United Fruit Company es de jugos, de zumos, porque en Guatemala y en esos países hay mucho para sacar el zumo, pero capitalistas judíos totalmente. Entonces la Netflix Company tenía un montón de territorio de metros cuadrados en Guatemala que no usaba. Tenía unos donde sí usaba, había sus fábricas y había otros que no usaba. Entonces llegó a este Castillo de Armas y habló con los directores de allí y les dijo: señores, ustedes tienen mucha tierra. Y dice: sí, esa tierra nos la concedieron los presidentes anteriores a usted, normalmente masones y liberales. Pero como no la usan esas tierras, las voy a usar yo para enderezar y levantar el campo de Guatemala. Las voy a dar a campesinos guatemaltecos para que levanten la economía. Y le molestó a los de la United Fruit Company. Y además les dijo que de ahora en adelante con su gobierno iban a tener que pagar impuestos que se tenían que quedar para ayudar a la economía de Guatemala. Y entonces, a raíz de eso, lo asesinaron a la semana siguiente a Carlos Castillo Armas, cayó muerto. Y lo más curioso es que los comunistas, Arévalo y Árbenz, que eran los que habían estado antes de este,
hablaban, pero nada más hablaban. Y hablaban contra la Netflix Company, como hablan ahora los comunistas, que los ricos, que los explotadores, que nos explotan, que son extranjeros, eso sí, no decían judíos, que son americanos, extranjeros, que explotan con la Netflix Company el pueblo de Guatemala. Hablaban, hablaban, pero no le tocaban ni un metro de terreno. Y ahí lo dice un escritor guatemalteco de los nuestros, dice muy claro, odiaban, o decían odiar a la empresa Netflix Company, pero cuando ellos gobernaban no le quitaron ni un metro de terreno, ni le cobraron un solo impuesto, ni se la nacionalizaron, ni nada. Y en cambio vino el nacionalista Castillo Armas, y ese sí, les recortó terreno y les hizo pagar impuestos. Y al nacionalista lo mataron. Tanto los comunistas que hablan contra el capitalismo, y ellos no hicieron nada cuando estuvieron en el poder, como los de ahora, ¿no?, que hablan tanto contra los ricos y eso. Y en realidad sabemos que los ricos son los que los manejan por detrás. Entonces Castillo Armas era todo un nacionalista, era admirador de José Antonio y era también admirador de Juan Domingo Perón, que es otro caudillo, porque en este libro, así como saco a todos los villanos del siglo XIX, masones, a todas las revoluciones comunistas o socialcomunistas de América Latina, de Iberoamérica, también saco a los caudillos que levantaron Iberoamérica, como este Castillo Armas en Guatemala, y luego vamos a hablar de otros, porque bueno, nos extenderíamos mucho, no, no sé si habrá mucho tiempo, pero podemos hablar de otros países también, de El Salvador, Honduras, también ha habido caudillos militares que han levantado la economía. No, yo lo que he visto estudiando todo esto es que los caudillos militares casi no piden deuda, o piden muy poco. Piden un pequeño crédito a los banqueros, al Banco Mundial, y luego rápidamente lo pagan. ¿Lo pagan para qué? Para que el pueblo no tenga que pagar tantos impuestos. En cambio, los gobernantes liberales, masones y socialistas, como en México, piden y piden, y viene otro presidente y vuelve a pedir, y la deuda crece, 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 ¿y quién la paga? El pueblo. Cuando dicen, ya va a subir el agua, la leche, el pan, va a subir el tomate, ¿por qué? Pues porque hay que pagar. Porque el pueblo tiene que pagar impuestos, pues para pagar esa deuda, que es criminal, que tienen todos los países de Iberoamérica. Pero ahora vamos a tocar un poco también, que hablo mucho, el tema de Cuba, lo que hay ahí detrás en Cuba. Antes de Castro, bueno, Cuba ya se había independizado de España, había tenido un siglo XX también un poco turbulento, se iban turnando liberales y conservadores. Había un militar que se llamaba Batista, Fulgencio Batista Zaldívar. Él había estado en el poder dos veces, una vez en el 40 y tantos y luego en el 50 y tantos. Y este Batista se puede decir que es el mejor gobernante que ha tenido Cuba. En el año 57-58 Cuba era de las primeras potencias de Iberoamérica. Ahí hablo yo, tomado de un libro de Batista y de los documentos de la época de Batista, cómo había por cada cubano, decía... Ahí no me acuerdo ahora, pero ahí viene, había una televisión por cada 10, que en esa época creo que ni en España. Había una radio por cada tanto, así, había un coche por cada 80 cubanos. Entonces tenía la economía de Cuba de maravilla. Pero claro, a los enemigos de la masonería, de la conspiración, de mismo Estados Unidos, lo que menos le conviene es que un país sea nacionalista y que salga para arriba. Cuando un país va para arriba, ellos lo que quieren es hundirlo. Para ellos, para el judío, ¿qué es negocio? Un país que está endeudado, que está arruinado, que hay revueltas, que hay manifestaciones, que hay huelgas, que está endeudado, eso es negocio para ellos. Yo te presto más, yo te presto más, yo te presto más. Así actúa el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Ahora, si hay un gobernante nacionalista como estos Castillo Armas, o como Batista, o como Franco, que no piden prestado, o que piden muy poco, yo te pido 100 euros, pero rápidamente te los pago. Ya no dejo que crezcan los intereses. Y los 100 euros tuyos los pongo a trabajar. Y doy puestos de trabajo. Eso es lo que hacían los nacionalistas. En cambio llega un liberal, como los de ahora, un neoliberal o un socialista, y pide, y pide, y pide, y pide. Derrochan el dinero, toma elecciones por acá, elecciones por allá. Corrupción, como ha habido en México. Y luego resulta que ya no hay dinero para pagar al Banco Mundial. Entonces, pues que lo pague el pueblo, vamos a subir los impuestos. O vamos a vender los puertos, los aeropuertos, como ha pasado en México, se han vendido los puertos, los aeropuertos, se están vendiendo cantidad de cosas, ya no queda nada más que para vender lo de Pemex, Petróleos Mexicanos, es lo único que queda. Se ha vendido toda la flota naval mercante de México,
todos ya los mercantes de México se han vendido los aviones a Aeroméxico, esos ya no son del, gobierno, son particulares. Y normalmente los que lo compran siempre son o americanos que se esconden, más bien judíos que se esconden detrás de un apellido americano, o a veces hasta ponen prestamistas de nombre también mexicano, o compran el 51% de acciones de esas empresas y ya con eso tienen 51% contra un 49%, el grupo de accionistas, acciones de televisoras, cadenas de radio, de televisión, y así van apoderándose, como los países están en todos. Pero para endeudar estos países hubo un factor muy importante. Estábamos hablando de Cuba, y Batista tenía muy bien su país. Entonces a Batista, como saben, fue olvidado, dejado totalmente de Estados Unidos, dejado, o sea, empezó, Castro vino de México. El gobierno masónico de Castro dejó que se entrenara en México. En México salió un barco que se llamaba el Gama y se desembarcó en Cuba. Empezó a dar golpes terroristas más que guerrilleros. Las fuerzas de Batista los podían acabar, pero intervenía Estados Unidos y el embajador: no, 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 frénenlos, que los derechos humanos, que la historia, que no sé qué. Dijeron que mandan a Cuba a presidir la caída de Batista. O sea, la caída de Batista ya estaba preparada por los mismos Estados Unidos. Mucha gente de los que no saben esto dicen, no entienden, pero bueno, si Batista era amigo de Estados Unidos, pues sí, era amigo, pero Batista era nacionalista, Batista tenía sana la economía, Batista tenía con su país en orden, y eso hemos dicho que no le interesa a la gran banca judía. Entonces ayudan a Castro. Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Los capitalistas de Estados Unidos ayudan a...? Sí, los capitalistas de Estados Unidos ya hemos visto que lo han ayudado siempre en Rusia, y ayudaron a Castro, y a Castro recibía armas por todos lados. Y Batista no recibía ni un solo fusil ni un solo cartucho, porque le habían boicoteado la venta de armas y le habían prohibido a los países que están ahí, de Iberoamérica, que le vendieran armas a Batista. Si no, el embajador americano intervenía y iban a tener problemas. Entonces el pobre Batista se dio cuenta que ya no caía en gracia a Estados Unidos y presentó su dimisión el día 1 de enero de 1959, y el 7 de enero Castro entró en La Habana. Y lo primero que hizo fue fusilar gente, se quitó esa imagen de democrático que traía, entró hasta con un rosario en La Habana, se había ganado a muchos católicos ignorantes, o los clásicos católicos tontos, que creen en la democracia, en el socialismo y en el liberalismo, porque decían que Castro, muchos católicos decían, Castro no es comunista. Es mentira, Castro, que no es comunista, que no es comunista, que es un hombre que va a derrocar una dictadura y que nos va a dar libertad. Se lo creyeron, le apoyaron, y luego así les fue. A la semana siguiente empezaron a llenarse las cárceles de Castro, no solamente de policías de Batista, sino de gente que había apoyado a Castro, fíjense, que creían que habían luchado por la democracia, y cuando vieron que Castro iba hacia la dictadura comunista, empezaron a criticarlo y empezaron a detenerlos, y así se llenaron las cárceles de Cuba de gente de mismos de él y gentes pues nacionalistas. Fusiló un montón, según Don Salvador, que tiene mucha información de ahí, creen que en el régimen de los 50 años de dictadura ha fusilado a más de 25.000 cubanos, y eso la prensa lo calla y lo oculta. En cambio de Pinochet repiten y repiten que fusiló a 3.200, fíjense, 3.200 en el Chile de Pinochet, 25.000 en la dictadura de Castro. Y sin embargo lo de Castro lo ocultan. La prensa, la radio y la televisión presentan el presidente Fidel Castro, el presidente cubano, el presidente cubano. Cuando hablan de Pinochet o de Franco dicen el exdictador Pinochet, el exdictador Franco, el exdictador, el exdictador. O sea, cuando la dictadura es nacionalista, le llaman dictadura y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Cuando la dictadura es comunista, se omite el nombre de dictadura y lo presentan como un presidente, como Castro, el mismo chino. Chino sigue siendo una dictadura comunista, capitalista para afuera, dictadura comunista para adentro. Y nunca hemos visto en la televisión que digan el dictador Hu Jintao, que es el actual, dicen el presidente de China, y es todo un dictador comunista. O el líder de Corea del Norte, Kim Il-jong, es otro dictador comunista, pero le dicen el presidente de Corea del Norte. En cambio, cuando se refieren a Hitler, el dictador Hitler, a Mussolini, a Franco, a Pinochet, lo siguen llamando, ya están muertos. Y no queda de ellos ningún régimen, pero se les sigue llamando dictadores, exdictadores. En cambio de estos otros comunistas, que todavía hay regímenes comunistas, se les llama presidente. O sea, para que vean cómo se maneja la prensa, y ahí volvemos a ver a la conspiración masónica una vez más, porque los medios de prensa los controlan ellos, ¿no?
Bueno, vemos que Castro sube al poder. Mucha gente no se aclara. Dicen, bueno, me preguntan, me han preguntado en México, ¿para qué quieren los Estados Unidos a Castro en el poder? Es lo que no entiendo. Digo, pues yo sí lo entiendo. Y ahí lo explico en el libro. Digo, mira, vamos a retroceder años 50. Un repaso por toda Iberoamérica. Años 50, Perú, Paraguay, Argentina, México mismo, son unos países que más o menos tenían ya en esos años 50 una economía estable. No podemos decir que buena y una avanza, pero estaba estable. Las deudas eran pequeñas. Tenían ya contraídas pequeñas deudas con el Banco Mundial y eso. Pero los judíos quieren todo. No quieren una pequeña deuda, quieren que sea así grande. Entonces no era suficiente que Argentina o Perú o Paraguay tuvieran una pequeña deuda. Ellos querían más, porque para manipular un país y para tenerlo económicamente bien agarrado, necesita que esté bien endeudado. Entonces dicen, hay que hacer que esos países se endeuden. ¿Pero cómo vamos a hacer que se endeuden? Pues bueno, es muy fácil. Hay dos negocios en el mundo, los dos negocios más ilícitos de todo el mundo, pero que dejan muchas ganancias a esos magnates de las cúpulas financieras judías. Uno son la venta de drogas, con la que ganan ellos mucho dinero, por eso el narcotráfico no se acaba, ni se acabará mientras estén ellos, y el otro es la venta de armas. Entonces, cuando hay armas, y estoy fabricando armas, y armas, y armas, y armas, pero no hay guerra, pues ¿para qué me sirve? Se me van a amontonar. Entonces hay que hacer guerras para vender esas armas. ¿Saben ustedes quién era el magnate de las armas? Bueno, ahora debe ser su hijo o su nieto. John Pierpont Morgan, ahí lo nombro. Era americano. Al principio yo creí que era judío, pero leí los protocolos de Mochaca, de Joaquín Mochaca, en el cual dice él que Morgan parece que no era de origen judío, pero a sus hijos e hijas los enlazó y los casó con familias judías. Entonces ahora los hijos y nietos de Morgan sí llevan sangre judía. Este Morgan era el jefe de la Steel Company, que Steel en inglés significa acero, y era el cacique, el magnate del acero en Estados Unidos y el que fabricaba las armas. Él necesitaba, para vender armas, necesitaba guerras. Y dicen que fue uno de los padrinos de Fidel Castro. El que dice, ¿por qué? Porque Fidel Castro lo necesitamos en el poder porque él, desde Cuba, él va a meter guerrillas en toda Iberoamérica. Es la conspiración en el siglo XX del comunismo. Y eso va a hacer que los países de Perú, Argentina, Guatemala, El Salvador, se endeuden con nosotros, porque todas las armas que tenían esos países en el año 59, 60, eran armas viejas de la Segunda Guerra Mundial, que les habían vendido los yanquis. Entonces, llegan las guerrillas comunistas, financiadas desde Cuba, desembarcan, primero fue Venezuela, Brasil, República Dominicana, empezaron a actuar grupos guerrilleros, todos venían de Cuba, ahí doy los datos y los nombres, las siglas de las guerrillas. Entonces llegaba el ejército, el gobierno de Perú, el gobierno de Argentina, el gobierno de Brasil, oye, si los guerrilleros traen mejores armas, estamos hablando del año 60-61, que las nuestras, pues venga, hay que pedirle a Estados Unidos. Pero nos vamos a endeudar, pues no importa, venga, un crédito, pum, para comprar armas. ¿Y a quién se la compramos? A estos, a los del acero, a los Morgan, los... otro crédito y otro. Y así empezaron estas deudas que tienen ahora todos estos países. Empezaron ahí, con el negocio de la guerra. Y esa guerra, ¿quién la inició? Pues Fidel Castro. Y entonces hay un dicho policial que dice, tú mira a quién beneficia el crimen y hallarás al autor. Bueno, ¿a quién beneficia el crimen contra Iberoamérica de haberlos endeudados? Pues nada más que a los judíos del Banco Mundial, que hicieron que todos estos países que más o menos tenían la deuda controlada se hayan endeudado hasta el día de hoy y tienen una deuda que ya se volvió descontrolada, como en México. Entonces, a los únicos que benefició fue a los banqueros judíos. Pero ¿quién fue su títere, su hombre de confianza que hizo que estos países se endeudaran? Pues Fidel Castro. Fidel Castro, ¿cómo? ¿Un comunista ayudado por capitalistas? Pues sí, señor, no es la primera vez. Un comunista que fue ayudado por Estados Unidos, como lo dice el embajador en ese libro, y que luego lo dejaron hacer y deshacer todas las guerrillas de Iberoamérica. Y estuvo dando guerra hasta que cayó el comunismo, hasta el año 89. Y nadie le dijo nada. Y nadie le dijo nada y metió guerrillas y los judíos ganaban dinero. El único que se dio cuenta de esto fue el presidente John Fitzgerald Kennedy. Como saben, Castro fue apoyado por Eisenhower, que estaba antes de Kennedy. En el 59 estaba Eisenhower, que era masón, y también dice Don Salvador que venía de una familia de judíos. Entonces, Eisenhower dejó llegar a Castro. Luego gana las elecciones Kennedy.
y Kennedy le dicen hay que tumbar a Castro, porque Kennedy era católico, estaba en contra del comunismo y no era masón. Pero Kennedy sabía, tenía en su gobierno cantidad de judíos, porque en ese país, en Estados Unidos, para ser presidente tienes que tener un montón de ministerios controlados por los judíos. Y tenía a estos magnates como el Morgan, que les venían a presionar a Kennedy. Y le decían, señor, vamos a subir el precio del acero, $6 en el año 60 y tantos. Y Kennedy dice, no, eso no, eso lo va a controlar el gobierno, ustedes no van a controlar. Y se atrevieron a decirle, oiga, pero si este país hay un grupito de magnates, como yo y otros, y nuestros abuelos, que llevan manejando la economía de este país desde el siglo XIX, desde la época de Lincoln o más atrás, y usted nos va a romper esta tradición. Y dijo Kennedy, pues sí se la voy a romper. Ah, usted es un fascista, usted ya va a tener problemas. Entonces Kennedy puso en el ministerio, bueno, ahí le llaman Departamento de Justicia, a su hermano Robert Kennedy, que luego también sería asesinado, y le encargó eso, Robert, a su hermano, tú vas a tratar de quitarle poder a los monopolios, como llaman en Estados Unidos a los trusts. Entonces tú vas a ir con el Ministerio de Justicia a irle quitando el poder a esos monopolios, judíos principalmente, aunque ellos no mencionaban la palabra judío porque es una cosa gravísima en Estados Unidos mencionar la palabra, pero sabían que estaban ahí, y sabía Kennedy que estaba rodeado de judíos, pero claro, no los podía quitar de la noche a la mañana. Entonces alguien le dijo, otra cosa importante sería derrocar a este tirano que en Cuba está persiguiendo a la iglesia y está matando mucha gente, y es más, él está metiendo guerrillas en toda Iberoamérica. Entonces organizan una invasión, la del año 61, la invasión a Cuba en Bahía de los Cochinos, que fue un fracaso porque la organizaron los anticomunistas cubanos, fueron también nicaragüenses, guatemaltecos en aquellos barcos. Desembarcaron en las playas y Kennedy les había prometido que al siguiente día les iba a mandar la aviación para destruir la aviación de Castro y así ellos que avanzaran y derrocaran a Castro. Pero al día siguiente Kennedy empezó a recibir mensajes, telefonazos. Kennedy, señor, sabemos que usted va a mandar la aviación americana para apoyar a los anticastristas. Se va a meter usted en un problema. Usted no puede hacer eso porque va a tener los ministros, los consejeros judíos que tenía a su alrededor eran los que le estaban amenazando. Y le habló, dice don Salvador Borrego, le habló el mismo Eisenhower, que era expresidente, acababa de dejar el cargo. Y le habló, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Vas a derrocar a Castro? ¿Te vas a meter en un problema? Castro está protegido por una serie de magnates de aquí, de Estados Unidos. Y entonces Kennedy se espantó, se amedrantó en ese momento y no mandó la aviación. Los pobres anticomunistas cubanos llevaban 3 días combatiendo en las playas. Cuando vieron que la aviación no llegaba y que Castro sí sacaba los MiG-15 que le habían mandado los rusos de la guerra de Corea y MiG-16, y estaban acabándolos en las playas, pues se acabaron rindiendo. Se acabaron rindiendo, Castro utilizó las iglesias para juzgarlos, hizo ahí bancos de iglesias, ahí están sentados todos los anticomunistas, le está haciendo un juicio sumarísimo, fusiló a los que quiso y a los que eran de abajo le llamó a Kennedy y le dijo, mira, te los voy a devolver, pero tú me vas a mandar medicinas y alimentos y dejo en libertad a muchos, a los que no eran líderes, ¿no? A los líderes sí los dejó en prisión y los fusiló a muchos. Pero a los demás te los voy a devolver y me das. Entonces Kennedy mandó las medicinas y devolvieron algunos y tal. Ese fue el primer intento, fracasado porque Kennedy al final tuvo miedo. Luego vino la reelección de Kennedy, año 63. Ya ven que ahí el presidente está de presidente y está haciendo su campaña para reelegirse. Y curiosamente los consejeros judíos le dijeron a Kennedy, no conviene que a usted se reelija. Y Kennedy les contestó, eso a usted no les conviene, no lo deben decir, eso solo lo dice el pueblo americano. Y según las encuestas voy a volver a ganar. Total, que Kennedy empezó su campaña en Dallas, empezó en Miami, habló con los cubanos y le dijo, muy pronto voy a liberar. La otra vez en el 61 les fallé, tuve miedo y les fallé, pero ahora no les voy a fallar. Ahora sí voy a derrocar a ese tirano y ustedes van a volver a Cuba. De Miami se fue a Dallas. Y en Dallas, como saben, lo asesinaron. Inventaron la historia de un asesino solitario, que además había sido del Partido Comunista, Lee Harvey Oswald. Pero resulta que está comprobado que fueron 3 tiradores, el de atrás, y desde adelante se han visto la imagen de Kennedy como primero hace así, una bala por detrás, y luego hace así, en el coche, como que le pegan de frente. Y es cuando está ahí su esposa, que sale ahí, está de rodillas en el coche y toda esa historia.
El caso es que fueron varios tiradores y luego al asesino Lee Harvey Oswald, cuando lo sacaban, imagínense ustedes una comisaría de policía, ¿no? Pues si es un asesino que ha matado a un presidente, pues imagínense aquí o en donde sea, no te dejan a nadie acercarse, ¿eh? Lo sacan 40 policías o 50 y afuera de otros, y está protegido para que hable, ¿no? Pues no, allí en Estados Unidos dejaron, primero pusieron una cámara, como que ya estaba todo preparado, que filmó todo ese asesinato, y dejaron a un mafioso que se llamaba, judío curiosamente, Rubinstein, Jack Ruby, Rubinstein, le llaman Ruby, se lo dejaron meterse entre los policías, se acercó a Juan y pum, y ahí se ve cómo lo mata. O sea, el asesino mata al otro asesino para que no hablara, y luego Rubinstein fue a prisión, y en prisión parece que le inyectaron el cáncer y murió de cáncer, y así silenciaban a todo el mundo sobre el asesinato de Kennedy, que era tan importante. Se cree que fue el Morgan, el del acero, el que mata a Kennedy. ¿Por qué? Porque Kennedy iba a derrocar a Castro y les iba a estropear su negocio. El negocio de ellos era que Castro metiera guerras y guerrillas en toda Iberoamérica, como así sucedió. Y él mismo se jactó. Cuando visitó Argentina decía, yo me jacto de que estoy metiendo guerrilleros en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en todos los países. Lo dijo el mismo Castro, ahí doy la fecha y el periódico donde salió. Entonces, claro, yo soy el magnate judío que estoy vendiéndoles armas para que se maten unos a otros. Y resulta que este presidente Kennedy me va a arruinar mi negocio, pues entonces matamos a Kennedy. Y así fue la historia de Kennedy. O sea, es bien fácil resolver el asesinato de Kennedy, pero todavía hoy la prensa y la historia oficial lo tiene en tinieblas, como si no se supiera quién fue el asesino. Y luego salen periodistas hablando en las televisiones y que quién habrá podido ser y que no sé qué, y que habrá sido no sé quién y que habrá sido el otro. Todo puras especulaciones, cuando está bien fácil resuelto ese asesinato, yo lo digo bien claro en el libro. Hubo una campaña de prensa antes de matarlo contra Kennedy, le llamaron hasta fascista, le dijeron que él se parecía a Mussolini y cosas así. Los magnates estos que lo mataron, los magnates judío-masónicos. Entonces a Castro lo pusieron ellos y luego Castro metió guerrillas en toda Iberoamérica, ganaron mucho dinero vendiéndole armas a los guerrilleros y al ejército, y cuando ya ellos mismos desmontaron el comunismo, también le dijeron a Castro que se acababan las guerrillas, y llegó un momento en que se acabaron. Y como premio a Fidel Castro, es el único dictador de esos contornos que va a morir en el poder, lleva más de 50 años en su dictadura, y como ven, a él nadie le llama dictador, nadie puja por derrocarlo, él está tranquilito ahí, estará enfermo lo que quieras, pero sigue su dictadura. Todas esas cosas que han inventado, que Estados Unidos lo va a invadir 40 veces, lo han inventado, no es nada más para que crear fantasmas en su beneficio, de que me va a invadir y para a creer que la gente, que Estados Unidos está en su contra, cuando todo eso es falso. Ahí saco mucha información sobre Cuba y la dictadura cubana, ¿no? Y así vemos cómo Estados Unidos, que mucha gente sale a la calle, incluso gente del PP, cree que Estados Unidos es de derecha. Y los comunistas dicen, Estados Unidos es de derecha. ¿Qué va a ser de derecha? Estados Unidos es liberal, es masón, y Estados Unidos ha apoyado a la izquierda y a la extrema izquierda cuando le ha convenido, muchas veces, ¿no? Y la guerra, saben también de la guerra de Vietnam, como fue una guerra de tira y afloja, en la que no ganaba Estados Unidos, y podía haber ganado si quería, pero no quiso. Vendieron muchas armas, murió mucha gente, y al final ganaron los comunistas, ¿no? Entonces eso es lo oculto de la historia que no nos dicen otras personas, pero sí es la conspiración judeo-masónica y el capitalismo americano actuando en todos estos países de Iberoamérica. Y así encontramos cómo Castro metió guerrillas, y algunos preguntarán, bueno, todavía hay un país en América que sigue teniendo guerrillas, efectivamente, es Colombia. ¿Por qué la pobre Colombia no ha cesado la guerrilla comunista? Pues porque Colombia es el país de la droga. Y como ya hemos dicho que los dos negocios más ilícitos e inmorales del mundo, que son la venta de armas y las drogas, los controlan estos señores, como Colombia es el granero de la droga, ahí sigue actuando la guerrilla, que es una narcoguerrilla. La guerrilla cuida campos de droga, y de ahí sale la droga y pasa por Centroamérica y por México, y ahí llega a otros cárteles, que al final llega a Estados Unidos, que es un negociazo para estos señores. Entonces, por eso, la guerrilla de Colombia es la única que sigue así actuando fuerte. Y mucha gente, yo le pregunto, ustedes saben lo que es un satélite. Estados Unidos tiene los satélites más sofisticados del mundo. Más o menos los satélites empezaron a funcionar en los años 60. Ahora son mucho más perfeccionados. Ustedes saben que desde ahí arriba, desde un satélite, nos pueden ver.
pueden ver el tejado de esta casa, pueden ver los coches que pasan por la avenida Diagonal, pueden ver lo que quieran. Bueno, así como los satélites americanos han visto en Irak y en Afganistán, donde los iraquíes tenían sus mejores armas, Saddam Hussein y los talibanes, y llegaron los satélites americanos y bombardearon y destrozaron y destrozaron, ¿por qué en Colombia esos satélites no los emplean para esas fotos, se las den al gobierno de Colombia para que mande el ejército ahí? Miren, con las fotos del satélite podemos saber que aquí, aquí y aquí están los campamentos de la guerrilla, y aquí están los plantíos de marihuana y de droga. Bueno, pues dale las fotos al gobierno de Colombia y en un mes mandas unidades militares y acabas con todos los campamentos guerrilleros y con la droga. Pero claro, lo que menos le conviene a Estados Unidos es acabar con la droga y con las guerrillas comunistas. Por eso la pobre Colombia es la única ahora que sigue teniendo ese cáncer de esa guerrilla comunista, que también si quisieran la podían haber acabado, pero Estados Unidos no quiere. Ahí doy también información cuando lleguen al capítulo de Colombia en el siglo XX, de todo lo que está causando y cómo, digo, si un satélite te está viendo, ¿por qué no acaban con la droga? Y ven también cómo la droga pasa por México. Y ahí dejan que pase, y ahí está México ahora sufriendo un terrorismo de narcotraficantes. El terrorismo de México no es el mismo que el de Colombia. La única diferencia es que el de Colombia tiene etiqueta de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, comunistas. Entonces están bien vistos por la prensa. El de México no tiene etiqueta de comunistas, simplemente son narcoterroristas. Entonces ahí no están ya tan bien vistos por la prensa, pero para los Estados Unidos, los unos y los otros les están sirviendo muy bien. ¿Y a costa de quién? De la sangre de los mexicanos y de los colombianos, la sangre de los iberoamericanos, la sangre de los católicos. Los judíos se frotan las manos porque dicen, mira estos, ganamos dinero con la droga, ganamos dinero vendiéndoles armas y encima se matan católicos contra católicos y toda esta historia, ¿no? O sea, ellos deben estar ahí arriba contentísimos con todo este plan de la conspiración masónica, ¿no? Y judía, y todo el dinero que ganan. Entonces, para no extendernos mucho más, pues vemos algunos países donde tuvimos también a Argentina, un Juan Domingo Perón, que era otro nacionalista muy bueno, fue el único que ayudó a Franco cuando el bloqueo internacional, que mandaba barcos de carne para España, que entonces Argentina era el primer productor de carne del mundo, ahora ya no lo es, en las democracias, han arruinado también eso. Argentina, con Perón, era admirador del Duce, de Mussolini, el general Juan Domingo Perón, era un gobierno nacionalista que tampoco estaba ni con la derecha ni con la izquierda, y Perón también había saneado la economía, no tenía deuda también. Perón, ahí lo explico yo cómo terminó de pagar su deuda con Inglaterra, tenía la deuda inglesa, y Perón terminó la deuda, era un país que Argentina con Perón se le escapaba de las manos a la banca judía. Y entonces, claro, Perón no les interesaba, duró hasta el año 55, en septiembre, que lo derrocaron un grupo de militares que eran masones, curiosamente, ahí doy el nombre de ellos, el almirante Rojas, que incluso dicen que era de origen sefardita, y otro general masón. Y curiosamente, como ya habían intentado a matar a Perón, la marina que estaba en Argentina, les había desarmado las espoletas de las bombas. Pero ¿saben dónde fue a armarse las espoletas la Marina cuando se sublevó contra Perón? Qué curioso, a las Islas Malvinas. Los ingleses, un gobierno extranjero, armó las espoletas de las bombas de los barcos argentinos para sublevarse y para amenazar a Perón, que si no se iba al exilio, iban a cañonear Buenos Aires y a cañonear desde el mar, los barcos iban a cañonear todos los cuarteles adictos a Perón. O sea, para que vean cómo descaradamente ahí Inglaterra interviene en el derrocamiento de Perón, porque claro, Perón no les interesa, un gobernante que no se endeuda con ellos, que tiene el país ordenado, que es nacionalista, que no está ni con, como decía él, no estamos ni con el capital de Estados Unidos ni con el comunismo soviético. Entonces, claro, eso no es negocio tampoco para ellos. Así cayó Perón la primera vez, y enseguidita que cayó Perón, ahí lo explico, tomado de unos libros de Argentina, cómo enseguida el general, el almirante Rojas, empezó a pedir créditos y créditos y créditos, ahí todas las cifras que empezó a pedir al Banco Mundial. O sea, Argentina no tenía deuda con Perón, y enseguida que cae Perón empiezan a endeudarlo y endeudarlo y endeudarlo, hasta que llega otra vez Perón en el año 73, regresó a la Argentina, que estaba aquí exiliado en España, y regresó, y estaba ya Argentina súper endeudada,
y volvió a ganar Perón por un montón de votos. Bueno, primero ganó el doctor Cámpora, pero Cámpora le cedió, volvió a convocar un referéndum que si querían a Perón, y ganó todavía Perón con más votos que Cámpora. Y Perón otra vez dijo, oye, esta economía está deshecha, voy a empezar otra vez a enderezarla. Pero el pobre general Perón murió en el 74, o sea, apenas duró un año. Claro que no era lo mismo enderezar la economía en los años 40, como le había tocado a él, que no estaba todavía tan mal, que en los años 70, que ya estaba súper endeudada la Argentina, ¿no? Entonces, luego murió en el poder Perón, ya había muerto Evita, y luego dejó a su esposa Isabel Martínez, que ya no supo llevar la línea de él, y es cuando los militares se le sublevan otra vez. Todo eso viene todo ahí relatado, porque si no nos extenderíamos mucho. También podríamos hablar otro país que es interesante, es Chile. Lo que pasó en Chile no es lo que cuenta la prensa. Ahí está, don Salvador Borrego tiene el libro que le mandaron militares chilenos en tiempos de Pinochet, el libro que se llama El Libro Blanco del Ejército Chileno, basado en documentos, en el cual dice que, bueno, Allende en el año 70 gana las elecciones, socialista, pero que en realidad era comunista, lo que pasa es que se disfrazaban de socialista, comunista. Llega en el 70 al poder, pero había sido casi un empate. Allende tenía un 32% de los votos. Había un 30% que lo tenía la derecha y un 30% que los tenía la Democracia Cristiana, que luego hay por ahí mucha gente ignorante que dice que la Democracia Cristiana es de derecha, es cosa más falsa. La Democracia Cristiana es de centro-izquierda y siempre apoya a la izquierda. Entonces, necesitaba un consenso para ser presidente y la Democracia Cristiana, la derecha, pensó que le iba a ceder sus votos. No, pues fue y se los cedió a Allende. Con la complicidad de la Democracia Cristiana, algo mismo que pasó con lo de Francia, con Le Pen y todo esto, ¿no? Se unió centro Democracia Cristiana con la izquierda, le dieron sus votos y llegó Allende al poder. Allende fue un desastre. No había comida, me lo ha contado un chileno. Convirtió lo mismo que en México el campo en ejidos, lo que había hecho la Unión Soviética. Los ejidos son, la tierra es del gobierno y yo te la presto a campesinos en forma de ejidos para que la siembres, pero no eres propietario, el propietario soy yo, el gobierno. Esos son los ejidos, el ejido comunista. Entonces, en México así, desde la Revolución aplicaron esa medida y fue un desastre, el campo empezó a irse abajo. ¿Por qué? Porque el ejidatario no recibía suficiente dinero para sembrar. Otras veces le hacían unos préstamos el Banco Ejidal y se gastaban el dinero, había corrupción y le hacían firmar un cheque por más dinero del que le prestaban. Los ejidatarios luego se morían, me contaron a mí allí en México, y a la viuda le decían, tiene usted 3 meses para desalojar la tierra porque se la vamos a dar a otro. Entonces el ejidatario decía, esta tierra no es mía, el gobierno me la presta para que yo la siembre y luego me muero yo y a mi esposa la van a echar de aquí, pues hay que se quede. Entonces el campo se viene abajo, es un sistema muy malo, que no es lo mismo que aquel sistema que usó España de las tierras comunales, que los indios sí eran propietarios de las tierras. Aquí no, aquí es el gobierno el que la prestaban, el ejido comunista. Entonces Allende aplicó eso mismo que en México, empezó a quebrar el campo y empezó a comprar alimentos al extranjero, que es lo que querían los granjeros de Estados Unidos, y curiosamente se los compraba al que decía que era su enemigo, a Estados Unidos. O sea, total que Chile era un desastre. Estamos ya en el año 73 y le dicen a Allende, usted ya no vuelve a ganar otra elección, ¿eh? Con lo mal que está gobernando, creo que ahí el periodo son 5 años, no va a volver a ganar. Entonces alguien, los comunistas radicales, le dicen, la única solución es que demos un autogolpe y se proclame usted dictador, como en Cuba, y nos quedamos en el poder para siempre. Entonces él era íntimo amigo de Fidel Castro y habla con Castro, efectivamente Castro da su aprobación, dicen, hay que dar un autogolpe, vas a convertir a Chile en una dictadura y luego empiezas a perseguir a la oposición de derechas, recortas las libertades, suprimes periódicos, controlas el gobierno, nacionalizas todo y vas a hacer una dictadura y yo te voy a apoyar. Y va y dice, sí, necesito mucho apoyo. Entonces le manda, ahí está tomado de documentos, 15.000 guerrilleros de toda Iberoamérica. Ahí dos los datos, creo que fueron 2.000 mexicanos, 2.500 brasileños, 1.500 cubanos, 1.000 peruanos, 600 bolivianos, todos eran guerrilleros de sus países que les dan la orden de entrar en Chile. ¿Cómo entraban en Chile? De turistas. Llegaban 3 o 4 con sus mujeres, decían, ponemos de turistas en Chile. Bueno, Allende ya estaba avisado y los dejan entrar en Chile hasta que se juntan ya 15.000 guerrilleros entrenados en guerrillas. Ya luego Allende les iba a dar armas
esos le iban a ayudar a dar el autogolpe. Y está documentado en ese libro que el golpe iba a ser el 19 de septiembre, que es el día de la independencia de Chile. El 19 de septiembre hay una cena en el Palacio Nacional de la Moneda en la que se reúnen a todos los militares y a todos los altos cargos con el presidente. Entonces, en esa cena iban a invitar a Pinochet, a los generales de tierra, mar, aire, a la policía, carabineros. En un salón grande, en un momento dado, Allende iba a recibir de un camarero un mensaje: señor presidente, le llaman por teléfono, es una llamada urgente. Allende se iba a levantar: señores militares, sigan ustedes cenando, yo me retiro 10 minutos, ahora vuelvo, sigan ustedes cenando sin mí. Y en ese momento que se iba a ir Allende, como ese era un salón grande, tenía puertas y puertas y puertas por todos lados, se iban a abrir las puertas y iban a aparecer los guerrilleros y iban a matar a todos, a descabezar, a matar todos los líderes del ejército, marina, aviación y carabineros y policía. Iban a acabar con todos los generales. Y luego los otros 15.000 guerrilleros iban a tomar los cuarteles de todo Chile. Y cuando los coroneles de cada cuartel llamarían a los generales: oiga, ¿qué hacemos? Nos están atacando. Los generales no iban a contestar porque iban a estar ya muertos. Entonces, Allende, eso está documentado, se encontró documentación que debe estar ahora en Chile y que el ejército lo pasó a este libro que tiene Don Salvador, cómo iba a dar un autogolpe. Bueno, pues toda esta información fue radiada en un mensaje, en un barco, fue radiada a Fidel Castro, que ya se iba a dar el golpe, pero había un barco de la CIA en las costas de Chile y era un barco de estos que descifra mensajes. El mensaje iba en clave, lo lograron descifrar. Y la CIA, el capitán del barco de la CIA, lo primero que avisa es a su presidente. Entonces Estados Unidos tenía un poco, digamos, la suerte de tener un Richard Nixon. Nixon no era masón, Nixon era anticomunista, era sincero. Recibe el mensaje de que en Chile iba a convertirse en otra Cuba y de que iban a asesinar a los líderes. Entonces Nixon se la decide jugar. Dice: no voy a avisar a nadie, ni al Departamento de Defensa, ni a la Reserva Federal, ni al Departamento de Estado americano, a nadie. Yo mismo voy a mandar el mensaje al general Pinochet de que los van a matar en esa cena y le voy a dar mi luz verde para que dé el golpe y derroque a Allende. Entonces, efectivamente, Pinochet, avisado de eso, el 11 de septiembre él da el golpe, se adelanta a ese golpe y entonces empieza a acabar con los guerrilleros comunistas. Allende se suicida, no fue asesinado como dicen. Se suicida con una metralleta que le regaló Fidel Castro, y lo ha dicho hasta un guerrillero ahora últimamente que ha escrito un libro, que él estuvo allí y que vio cómo se suicidaba Allende. Lo que pasa que dejaron creer al mundo que había sido asesinado por los militares porque así convenía al Partido Comunista y tal y cual, entonces se le hizo creer al mundo que había sido asesinado, pero que fue él mismo quien se mató. Entonces, una vez que Pinochet agarra el poder, empieza a limpiar Chile. Es cuando es ahí, en ese primer año, cuando mata a 3.200 guerrilleros, que eran todos estos mexicanos, brasileños, venezolanos, cubanos, que cuando vieron que les había fallado su golpe, empezaron a huir como alma que lleva el diablo por todas las fronteras de Chile, hacia Bolivia, hacia Paraguay, hacia Argentina, huyendo, y es cuando el ejército los agarra y mata ahí a 3.200, que son, que tanto le repiten a Pinochet, que mató. Pero ella, no eran blancas palomas, eran guerrilleros terroristas mandados por Cuba, ¿no? Y luego empezó a enderezar la economía chilena, como saben, empezó pidió poquitos créditos, logró estabilizar la economía y sacó a Chile del atolladero económico y llegó a ser, en tiempos de Pinochet, la primera potencia de Iberoamérica, incluso por encima de México, siendo que México es un país más grande y más rico que Chile. Pues con Pinochet Chile lo levantó, pero sin embargo, él levantó la economía, fue nacionalista y en cambio lo ponen, la prensa y la masonería lo ponen de malo, malo y malo. En cambio tenemos un Fidel Castro, un Ortega de Nicaragua que han arruinado sus países y a esos no los ponen de malo, han matado a mucha gente, dictadores comunistas. O sea, ¿cómo ves cómo está el mundo para la juventud manipulado al revés? Los que han sido buenos con su país, que han tratado de no endeudarlos, de levantarlos, la prensa y la televisión nos lo presenta de malos. Y en cambio los que arruinan los países, como estos gobernantes demócratas, liberales, socialistas, socialdemócratas, o comunistas, esos son la bendita democracia y toda esta historia, ¿no? Entonces vemos cómo se manipula, sobre todo a estos jóvenes, como los muchachos que están estos estudiando en la escuela, les cuentan esta historia al revés, y ponen de ogro y de malo a Pinochet y a Franco y a Perón, y ponen de bueno a Castro y a Ortega y a todos estos tiranos que han arruinado sus países, porque así conviene a la judeomasonería, ¿no? Entonces, luego ya Nixon lo apagó caro.
Lo del Watergate se lo hicieron por esto, porque Nixon apoyó a Chile, entonces le organizaron el escándalo Watergate con lo de las cintas aquellas que estaba espiando en el edificio Watergate, espiaba a la oposición, que ya lo habían hecho otros presidentes antes que Nixon, pero no se lo habían sacado, y aprovecharon eso para hacer una campaña de prensa contra Nixon y lo acabaron derrocándolo solo por tener el pecado de que había apoyado él personalmente a Pinochet. No el gobierno de Estados Unidos, como luego repiten, no, es que Estados Unidos, no, fue Nixon a nivel personal y le costó el puesto. Entonces, creo que no hay mucho tiempo ya, ¿no? Hemos tocado un poco el tema de lo que van a encontrar en este libro, hay muchos más detalles, hemos tocado los países un poco más importantes, Argentina, Chile, Cuba, España, México, pero hay mucho más, ahí hay muchos más, sigue habiendo en este libro más canallas del siglo XIX y más guerrillas canallas del siglo XX, pero también sigue habiendo héroes que salvaron a sus países durante un periodo corto, porque Estados Unidos los tiene tan agarrados económicamente, bueno, no es Estados Unidos, la gran banca judía, que no pueden hacer más que eso. Pinochet tuvo 17 años, Perón estuvo 9 años, Castillo Armas estuvo 3, el otro ha estado 5, el otro ha estado 10, ahí los nombro a todos, los héroes y los villanos, y el fondo de la conspiración, el fondo es haber endeudado a todos estos países, y dice don Salvador Borrego, ¿para qué? Pues para ser llevados a la globalización más fácilmente, porque un país que no está, que está endeudado y que depende económicamente totalmente del extranjero, principalmente de Estados Unidos, pues no puede hacer nada y tiene que dejarse arrastrar a esta globalización masónica neoliberal que nos están llevando también a todos, a ellos, allá, Estados Unidos, aquí nos están llevando por medio de la Unión Europea, como saben, ¿no? Entonces a todos nos llevan a esa gran globalización judaica en el que se controla ya la economía de una forma tremenda, ¿no? Entonces, pues creo que si quieres damos por terminada, hay mucho más, pero estaríamos aquí horas hablando de país por país y no hay tiempo, ¿no? Pero ahí están los nombres de los villanos, de los héroes, de los que han salvado sus países, de los que no han endeudado y de los canallas que han entregado sus países desde el siglo XIX. Y volvemos al denominador común, es la masonería, siglo XIX y también ya en el XX, y el comunismo en el siglo XX, y luego cuando el comunismo vieron que era muy molesto porque les costaba mucho mantener el comunismo en la Unión Soviética, pues ellos mismos lo desarmaron y lo cambiaron al neoliberalismo, que es lo que estamos ahora viviendo, en pareja globalizadora, como dice don Salvador Borrego. Y allá nos llevan. Y lo que sí es, hay una conspiración, y que se ha ensañado mucho más contra los países de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque son hijos de España, porque odian a España, porque España llevó el Evangelio a aquellas tierras, fueron la evangelización más grande que hizo España. Si el Papa hoy tiene gran mayoría de católicos es gracias a España, a que en esos países todavía hay fe católica, aunque los están invadiendo de protestantismo y de masonería y de comunismo, pero todavía se mantiene más la fe católica allí. Entonces tiene mucho que agradecerle a España la misma Iglesia Católica, y por eso el odio de la masonería va más contra España y contra los países hijos de España. Es lo que se trata este libro. Y se puede decir la Iglesia que a España le debe muchísimo. También ahí cuando hablo del capítulo de Franco, en el siglo XXI, toco también lo de Juan Carlos, la muerte de don Alfonso de Borbón y Dampierre, la misteriosa muerte, que se cree que fue un asesinato, o el primo de Juan Carlos, porque como sabrán, don Alfonso de Borbón le correspondía un poco más el trono porque era hijo del hijo mayor de Alfonso XIII. O sea, don Alfonso era hijo de don Jaime de Borbón y Juan Carlos es hijo de don Juan. Don Juan es más pequeño, pero don Jaime tenía un defecto de familia que era sordomudo. Entonces, él supuestamente no podía gobernar, heredar el trono, pero como Alfonso XIII ya no tenía nada que heredar, y el que estuvo fue Franco, pues podían haber elegido a don Alfonso de Borbón como sucesor de Franco. Y parece que Franco igual pensó alguna vez en esa posibilidad, pero como le hacía sombra a su primo Juan Carlos, murió misteriosamente. Bueno, primero aquí tuvo un accidente en Pamplona, que le embistió un camión y murió uno de sus hijos, y él estuvo muy grave, y luego han pasado ahora 20 años de su muerte en Estados Unidos, cuando bajaba esquiando a 180 km por hora, un cable de acero, que no se podía ver porque estaba de blanco, a la altura justo del cuello lo degolló, y la prensa lo presentó como un accidente, y un accidente, y un accidente, y ahí saco la entrevista que viene con su madre, doña Manuela Dampierre, en la que dice ella, no, a mi hijo lo asesinó la masonería.
¿Por qué? Porque le hacía sombra a su primo Juan Carlos, porque él podía haber sido el heredero del trono de España y le hacía sombra. Y además, también lo tomé de un libro de este José Luis de Villayunga, el libro ese famoso El Rey, que le hace una entrevista al rey, dice que le preguntaron una vez sobre su primo, que le preguntaron, oye, y usted, a don Alfonso, ¿usted no tiene cierta envidia de que don Juan Carlos haya sido el rey y no usted, que a usted también le podía haber correspondido? Y dice, no, pues ya mi primo ya lo nombró generalísimo, tal, 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 ya es, él va a ser el futuro rey. Ahora, eso sí, dijo ahí, y lo dice este Villayunga en su libro, yo seré fiel a mi primo si él es fiel a los principios del movimiento nacional. Ahora, y si no es fiel a los principios del movimiento nacional, entonces no seré fiel a mi primo. Con eso dijo todo, y yo creo que esa es la sentencia de muerte que lo condenaron. Claro, como vemos, Juan Carlos tiró a la basura todos los principios del movimiento y su primo ya no tenía por qué serle fiel. Y era un estorbo que podía levantar gente, quizá aquí en España. Entonces la masonería se adelanta a todo eso y yo creo, como dice su madre, lo asesinan con ese cable. Ahí viene toda esa información. Y con esto pues habría mucho más que hablar, pero pues damos por terminada esta plática de la conspiración contra Iberoamérica. Gracias. Si alguien quiere aprovechar el autor, editor y transportista del libro, ha traído 7 ejemplares del libro. Sí. Normalmente el transporte desde América es carísimo, había que venderlo a 29 euros y hoy lo ofrece a 19 euros. Si alguien tiene interés de que lo dedique, pues es una forma que tiene él de poder financiar el avión y estos grandes viajes de difusión política. Sí. Si hay gente en México que se extraña, tú eres escritor, digo, sí, escritor, cargador, vendedor y publicista. Publicista, todo a la vez, porque la causa, pues no tenemos dinero, nadie nos financia como a la izquierda, entonces tenemos que hacerlo todo nosotros. Muy bien. Hasta la misma portada esa la diseñé yo, recortando así de periódicos, fui pegando y luego la pasaron al ordenador. Pero me han dicho ahí en México, no, esto te lo hubiera hecho un diseñador gráfico y te hubiera cobrado unos 200 euros o así, por hacerte la mala portada. Ya ves que los que estudian diseño gráfico, ¿no? Y yo mismo recortando esas fotos del periódico, eso lo fui pegando y tal, y luego ya lo pasaron al ordenador. Pues hay mucho más, pero no nos da tiempo en una plática. Muy bien. Pues si quieren también alguna pregunta de alguna cosa. Pues, si me permite. Claro. Entonces, con todo lo que ha explicado de Sudamérica, me quería... Primero lo quería decir, o sea, que era lo de Ochoa, fue víctima de que se armó el pueblo. Sí. Y luego pasearon su cabeza. Sí. ¿Cómo lo dice usted de López Ochoa? Sí, primero. Sí. Aquí viene la revolución. Sí. Se armó el pueblo. Ah, sí, lo armaron. Disparate. Claro. Sí, claro. Para atacar el cuartel de la montaña armaron el la señor Casares Quiroga, sí. Y aquí en Cataluña. Sí. Y aquí, como saben ustedes, el general Godet, muy valiente, que vino desde las Baleares y creo que desembarcando aquí, no sé qué, teniente o capitán, se acercó a él. Mi general, regrese usted, aquí ha fracasado con la sublevación. Lo van a matar. Y él dijo, no, voy a intentarlo. Y lo intentó y fracasó y lo mataron. ¿Lo mataron? Santiago Godet. Bueno, pues entonces, sentencia. Sí, todo un héroe. Aunque... Que creo que por aquí tenía una calle, ¿no? Y la han quitado, por supuesto. Por supuesto. Santiago, acá, Avenida General Godet o algo así por ahí. Sí, sí, sí. En sí. Tiempos no, de me parece que hace tiempo. Pues yo quería decir, en Sudamérica, pues con todo lo que está pasando ahí, esto sale de la Iglesia, que usted ha hablado del anticatolicismo y todo. En realidad, estamos defendiendo a la Iglesia y la Iglesia muchas veces no nos toma en cuenta. Que critican al Papa, sino sí. Que es la teología de la liberación. Marxismo, sí. Disfrazado ahí también. Ah, bueno, pues gracias. Sí, me marxismo disfrazado. He unido cabos, pero no quería yo claro. Pasarme, pero es que aquí se celebra sí. Esta teología de la liberación. Sí, sí, sí. Cuando no sabéis muy bien lo que es, y está a cargo incluso de jesuitas. Claro, sí, 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 es los que los envenenaron. Voltaire lo dijo en el siglo XVIII. Primero hay que destruir a los jesuitas y luego destruirás a la madre. Efectivamente, infiltraron a los jesuitas en el siglo XX, sobre todo. Aquí hablo de muchos guerrilleros jesuitas en las guerrillas de América y se hicieron marxistas completamente, muchos de ellos. O más bien, eran ya marxistas cuando entraron en el seminario. ¿Jesuitas? Jesuitas, sí. Ah, bueno. El padre Yacuria, el vasco este, que lo mataron en El Salvador.
y muchos otros. Sí, esto se, un poco se intuye. Y ahí está la condena de Juan Pablo II, que parece que pasó desapercibida. Hay una encíclica que se llama Dominus et Vivificantem, el Espíritu Santo que vivifica, en la que Juan Pablo II dice bien claro que el comunismo es un pecado contra el Espíritu Santo. Y ahí dice perfectamente Ricardo de la Cierva que es la peor condena que ha sufrido el comunismo de parte de un papa. Pero parece que la prensa ha silenciado todo eso. No, ya. Es la última condena después de Pío XI y Pío XII, que fueron, ahí también las nombro, las encíclicas de ellos, y que veo que muchos católicos no les entra por aquí y les sale por ahí. Votan al comunismo o apoyan o... Pero tienen poder, tanto la masonería como el comunismo. Exactamente. Porque todo el mundo le sigue. Los dos brazos, sí. Y, sí, adelante. Sí, gracias. Gracias. Un tal gran sí, que era socialista, sí. Se ha muerto. Sí. Les dijo a todos estos, sí. No matéis curas ni queméis iglesias. Exacto. Apoderaros del boletín del Estado, sí. Y hacer todo lo que queráis. Sí. Exacto. Ahí lo nombro yo en el capítulo de España, cuando la OAC, Hermandades Obreras, ¿se acuerda usted? Las Hermandades Obreras de Acción Católica, cuando Franco, yo los tenía fichados ahí en San Sebastián, andaban con los comunistas, se presentaban como católicos y ahí estaban conspirando contra el régimen, apoyando a la ETA, la OAC. Esto como anécdota, hubo unas historietas que eran las mil y una noche. Sí. De Alibaba y los 40 ladrones. Sí. Bueno, pues ahora tenemos 40 Alibabas, sí. Y 1.600 ladrones. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, sí. Pues muy bien. Ah, sí, muy interesante esto que lo hacemos, sí. Pero claro. Ah, bien, sí, gracias. ¿Hay algún problema de Venezuela? Sí, sí, por supuesto, Venezuela también. Tiene siglo XIX y siglo XX. Ahí sabe lo que es Hugo Chávez también. Es otro títere de ellos. Que ladra contra Estados Unidos, pero por debajo de la mesa le venden alimentos y le venden tecnología. Y él, a su vez, por debajo de la mesa les vende petróleo. Entonces, ¿qué enemigos son? Y luego, sí, en la televisión sale ladrando contra ellos. Pura farsa, ¿no? Lo mismo que Castro.